¿Qué lo que? ¿Cómo estamos? ¿Qué rollo? Hola, Tefi, mami. Yo la llevo al oeste. Si es parte de este. ¿Cómo están, preciosos? ¿Cómo están, papacitos? Qué precioso tener. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Fer, saluditos hasta Lima. Hola, Jefferson. Hola, Gil. Kender, ¿cómo estás? Jefferson Barbosa. Hola, Chuy. Qué preciosa. Muchas gracias. Gracias a mi gente preciosa que me está compartiendo la transmisión, como por ejemplo Alan López, un saludo, mi Jesús HD, Anderson, Jequilita hermosa, Israel Reyes, gracias, Melvin, Taquito precioso por compartir el stream, les agradezco muchísimo, muchísimo, gracias por el apoyo por ahí de las compartidas y de la gente que se me deja su bonita reacción. Mami, oye, ¿cómo conoces a Yair 17? ¿Cómo conoces? Conozco a Yair 17, sí lo conozco, no en persona, ni nos hablamos ni nada, pero sí, o sea, sí sé quién es y todo, lo conozco. ¿Qué significan tus tatuajes? Ah, pues aquí traigo de que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por ahí traigo de que, unas rosas bien bonitas. Aquí traigo el corazón de la bichota, mira. Lo hice por la Karol G, un corazón de bichota, así, dice love, y luego por aquí traigo de que también unas cadenas bien perrotas, le damos, y luego ya nos pasamos al Mario, ese va a ser el plan del día de hoy, ¿va? Igual, si es tarde, pues van a ser las 11, entonces tampoco va a ser un stream tan súper largo, ya que mañana sí me tengo que parar temprano, hacer muchas cosas, y en la noche me voy a ir con amigos, nos vamos de fiestuki, entonces pues tengo que dejar todo listo temprano, hacer stream, subir unas fotitos que quiero subir a Only, o sea, unas cosas que tengo que hacer, entonces pues no quiero estar mañana así, sino quiero estar bien y por eso no estaré mucho rato, yo creo que ahorita vale. Mamazota, estimada dama, ¿cómo se encuentra esta noche? Muy bien, gracias Israel, Jonathan. ¿Puedo entrar a tu clan? Llevo un mes, dice por ahí. Ya hace un mes, ¿qué cosa? ¿Queriendo entrar a mi clan? Sería un honor. Sí, pero es que, o sea, yo no estoy tan apegada al clan. Si soy sincera, sí hay un clan mío, pero es porque un primo anda ahí moviendo y haciendo y deshaciendo. Pero yo no estoy tan apegada a mi clan, pero la verdad, déjame que ponga eso en orden y ya los voy invitando de a poco, ¿vale? O sea, sí está activo mi clan, porque dirán, oye, pero ¿qué onda tu clan? Es más, me he enterado que mi clan le han ganado otros clanes de otros creadores de contenido, o sea, de otros streamers, así, ah, caray, yo no sabía que mi clan les ganó, pero es por eso, porque mi primo es el que anda ahí moviendo toda la onda. Pero déjenme, me voy a meter un poquito más y ya, ¿va? Un saludito, por favor, un saludito. ¿Cómo estás, bebecito? Hola, hola, mi Fladerich. Saludos, chula, saludos, Joel Aguilar. Buenas noches, hermosa. Buenas, mi Joel. Hola, Tepi, preciosa. Nunca vi tu mención, amor. O sea, lo busqué, pero nunca vi como que tu mención me habías puesto. Hola, Adrián, preciosota. Hunter. Pues, hubo por ahí problemas, Hunter. Me dijeron que justamente habían cerrado lo de los criminales y ya no se pueden enviar más, o sea, ellos ya no pueden porque no es como que ellos lo hagan, sino que hay un momento en el que la convocatoria se abra, pues se abre, bueno, cuando mandan los formularios ellos tienen acceso a mandar todo, pero después ya no, entonces me dijeron que no había manera y yo ya te dije lo que podemos hacer, no sé si quieres mil diamantitos o quieres, digo, por mi parte, o quieres que te considere para la próxima dinámica algo que valga la pena, algo pues bien, puedas participar ahí, o sea, ya no participarías, ya te llegaría, tú me dices yo lo quiero y yo pongo tu ID y te llegaría en automático. Hola Marcos, ¿cómo estás, bro? Una Barbie de telenovela, ahorita estaba en el stream de Mau, me pasé un rato por ahí, sí, pero de volada, nada más porque la vi, vi que mi prima como que anunció que andaba en el stream de La Morada y ¿sabes? Dame una vueltecita, así de que 3 minutos y vi que andaban estando ahí tu nalgada. Tu nalgada, Mau. Hola, Dicencito. No, mi Tefi. No sé por qué no. O sea, quise ver tu mención y no me aparecía. O sea, lo busqué y nada. Gracias, mi precioso Fabi Chiquita. Les voy a dejar fijadas mis redes sociales. Bueno, pues el link de mis redes sociales. El link. De mis redes sociales para que si acaso ustedes quieren seguirme en Twitter, en Instagram, en chalala. A la madre, bájale a la música. Neta. A
sí es cierto, se le subió aquí, no sé por qué, ya le bajé. ¿Quién sabe por qué se me subió tantísimo la musiquita por ahí? Se le subió el volumen. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo pude fijar, pensé. Otra vez. Vamos a fijarlo de volumen ping-pong. Fijar, pa, 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 pa. Una Barbie de telenovela, una pinche noche pa mamátela. A ver, hola mi Jimmycito, ahora sí. Hola belleza, hola, ¿qué pasó? ¿A poco mi hermana está haciendo salas? Ay, bro, no me lo puedo creer. ¿Qué pasó? Se me hace... Mi hermana está en stream, amigos, y mi hermana está ocupando una salita porque... Dios mío. Vamos a esperar que termine esta salita y comenzamos pues a jugar, ¿vale? Porque hay veces que... pues tengo muchas salas, entonces mi hermana ocupa una salita por ahí o así. ¡Ey! Gracias, Toti. Hola, tú, hola. Gracias a Jesús Néstor por las 99 estrellas. A Basilio también por esas 75 estrellitas. Y empezó el desafío de estrellas, a ver si quieren por ahí mandar estrellitas. ¡Hola! Totalmente gratis. Facebook regala estrellitas. Si ustedes quieren, pueden enviarlas con un mensajito, ¿vale? Una Barbie de telenovela. Hola, tú. Pa' mamártela. Oli, ¿cómo andamos? Saluditos. José Barbosa, ¿vas a hacer salita? Como que tengo ganas. Tuviste que irte ayer, no te preocupes, de jugar. Pero quizá, y si les hago una que otra. Sigo viendo las 50 mejores canciones de reggaetón. Hoy seguimos, sí, al ratito, ¿no? Al ratito la vemos, a ver qué es lo que... Hola, Jesús Néstor, gracias por esas estrellitas. Te agradezco mucho. Me encantas, mami. Gracias, joder. Mil gracias. Sí me siento cansada porque todo el día estuve ahí en chinga. Les digo que por andar de huevona dejando la ropa ahí que se juntara. Y luego a mí me da alergia por la ropa porque tiene polvo. Cuando se almacena ahí mucho tiempo, pues da polvo. Entonces, ¡Ey! Pero de verdad si me llega la de dos tiros evolutiva, pues cuando salga. Cuando salga la dinámica sí va a llegar, porque hubieron otros dos chicos que la prefirieron, entonces contigo serían tres chicos, que en cuanto salga esa dinámica pues tendría que estar llegando. Ahora sí, voy a ya, o sea, que mañana me toca enviar formulario y voy a ser súper cuidadosa para no vaya yo a volver a repetir los IDs o algo así, entonces no hay tema con eso, en cuanto salga yo mando sus IDs. Un saludito, Aus, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Solo si necesitaría tu ID Hunter y que me digas, este es mi ID y mi cuenta se llama así en Free Fire. Y pues yo tomarle una foto para acordarme y poner, especificar. Hunter había ganado criminal, pero toda la leyenda de que no le llegó. Entonces vamos a darle una escopeta de dos tiros. ¿Me explico? Para yo acordarme, porque si no, pues la verdad tengo muchos pendientes en la cabeza y luego se me va. Un saludo para SAFL Aus. Besotes, mi Joy. Muchos besotes, Joy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Oye, ¿cuándo vemos un video de Pueblo? Jijijija. Una Barbie de telenovela. ¿De qué es? Y bueno, ya sabes, mientras no contenga el copy, que dices tú que no hay problema, porque él dice que sus videos no tienen copy, y mientras no lleve mucha grosería, pues... Vamos, de que mañana, bueno. Hola, Safi, gracias por las 75 estrellitas. Un saludito, pues. ¿Cómo está? Hola, hermosa, hola, Rodrigo. Bendiciones, excelente noche. Gracias, Marcelo. Bendiciones para ti también. Muchísimas gracias. Nuevo seguidor. Gracias, Kender. No, Kember. Kember. Kember Chávez. Gracias, bienvenido seas. ¿Cómo estás? Hola, Chivirrica. Te haré que sea Chivirrica. Papi, ven y detona. Si estás como... ¿Cómo anda la loquilla? Bien. ¿Y tú? Es de una explosión en una fábrica de la madre, pero no hay nada sensible de ver, porque acuérdate que también esa es otra, que si hay algo sensible por ahí, no manches. Garena es malo, tengo los diamantes para la de dos tiros y el sábado viene el... el cuello de tortuga blanco. Y me va a hacer gastarme los chin. ¿Tienes novio, Fer? Sí. Ay, yo, ¿Por qué dice así? ¿Qué fue eso, bro? La cuenta se llama Thor. Espero igual la de dos tiros. Arma evolutiva. Ya estás. Como mi amigo Mexa. Ya está. Entonces tengo aquí tu comentario. Nada más le tengo que pegar. Vamos a ponerle aquí copiar.
pegar. Listo, ya tengo tu comentario. Ahorita le tomo la foto para yo acordarme de que tú también vas a querer el arma, ¿vale? Acaba de llegar un insano de papel. ¿Quién? Hola, Saúl, ¿cómo estás? Estoy esperando que acabe esta sala, amigos. Carajo, creo que ya acabó y empezó una otra. ¿O es la misma? Ay, mi madre. Es que si me salgo, a ver, una cosita. Si yo me salgo de esta sala, ¿los bota a ellos? ¿Me invitas a la siguiente? Soy Jesús. Soy Luis. Sí, pero es que estoy esperando. Porque lo que no sé es de que mi hermana está haciendo una sala. ¿Qué onda? Fabi, una pregunta, Fabi, chica. Isa, ¿tú estás viendo el stream de ella y el mío o no? ¿Me invitas a la siguiente? Sí. Exploración, güey, no explosión. ¡Ah! Explora. No mames, leo bien mal. No. Ah, una explosión. Que diga una exploración, no mames, qué pedo, porque leí explosión. Una exploración. Ah, pues suena bien. Entonces, suena bien. Si te sales, pues solo tú, ellos se quedan a terminar la partida. Ah, pues vamos a salirnos, carajo. ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Vámonos al lobby. Ya está. Y después de esto, espero no se les corte la sala, si no ya valimos. Si no ya valió. Ok. Entonces ahora pues vamos a entrar aquí a jugar, ¿vale? Vamos a generar código y ahí los voy invitando. Yo traigo altas ganas de jugar. Más que necesito ver quién es Jesús. ¿Eres tú ese bebito? Ah, no mames, pero estás bien altote. ¿Qué pedo? Nos van a... Y para los demás les voy a generar un código, ¿vale? Ahí está el codiguito para que se vayan uniendo. ¿Me invitas a la siguiente? ¿Soy Luis? Ah, eres Luis. Yo invité a otro vato que se llamaba Jesús. Yo no sé quién es Jesús, entonces no sé si siquiera está en el stream o no. Bueno, a la que sigue te invito, bebito, ¿vale? Pues prepárate y ya a la que sigue le entras entonces. Una Barbie de telenovela. Ay, a mamártela y rompértela. Ah, solo en tu directo estoy. Muchas gracias, me cayó bien Juanma. Juanma es bien chido. Él es el parce. ¿Sabes, Juanita, cuando a mí me pasó mi ataque de ansiedad de que me dio en el aeropuerto? Él me cuidó, él y Gumi entre los dos estuvieron cuidándome. Ellos le hablaron a mis papás, me cuidaron mis pertenencias y y todo eso. Ellos me cuidaron. Juanma es bien chido. Desde ahí es mi súper amigo, somos muy compas. El día de que hubo el evento de Garena. Yo le decía, Juan, ¿con quién quieres bailar? ¿Con quién quieres bailar? Y me decía, ¿para qué? Y le decía, pues para decirle. Y ya me dijo, quiero bailar con esa chava. Y yo de que le dije a la chava, oye, ¿no quieres bailar con mi amigo? Y ya ella dijo, ah, bueno, sí. Y yo andaba ahí de que, ya lo seguiste, qué bueno. Ahorita yo andaba diciéndole, ah, que bailara con él. Y sí se pusieron a bailar. Luego así soy, cuando voy con mis amigos. Con mi hermano, de que, ay, esa chava está guapa, y luego yo voy, de que, hola amiga, oye, ¿no quieres bailar con mi hermano? ¿No quieres bailar con mi amigo? Y ya, de que, ah, bueno, y así, ando cupido, ando de cupida. A ver, dice por aquí, hola Mauri, ¿cómo estamos? Pensé que estabas toda tatuada, saludos, no manches, ya sé, todos piensan eso. Ay, sí me gustaría, siento que me veo guapa, ahí así toda tatuadona, pero... Pero no, hombre, es de re chillona, imagínate tatuarse todo al todo, toda la. Acá todo, llenarte toda, firmarte todos los brazos y toda la tinta. Y no, hombre, tampoco me atrevería tanto. O sea, sí me gustan los. Es más, o sea, sí me voy a hacer unos que son chiquitos. Pero esta playera mola un montón porque parece, da la impresión de que sí. ¡Holi, Andrés! Hasta que por fin tengo tiempo. Dice, ¿cómo estás, Fechi? Muy bien, gracias. Gracias por las 50 estrellas, Brian. Buenas noches. Un beso. Chale, ya no fui mañana para que me Buenas consigas noches. una vieja. Sí, literal, mañana yo voy a andar así. Ah, tú me vas a ver mañana. Bueno, al lugar que vamos, perdón. Al lugar que vamos no se necesita mucho porque ahí hay muchas chavas que van al cotorreo, literalmente van a ligar. Así como muchos hombres que van y ligan, también las chavas van y ligan. Entonces, hay muchas chavas que de real van. Yo cuando he ido, de que de pronto ya veo de que a un amigo que se está de que ahí bailando con ella o hasta de que ya están ahí de que perreíto y yo, ay, ¿qué pasó? O sea, ahí al lugar de mañana no se necesita, creo. Al menos de que cuando yo fui sí estaba como a la mente así de que a la madre.
Pero sí. Hola, Román, ¿cuántos años tienes, Fer? Bien, es, ahora, bien. Es que tengo 20, ¿cuántos? 20, 22. 22 añitos. Me preguntas cuántos años tengo, bien. ¿Por qué no nos deja encontrar partida? Voy a sacar a este vato, la verdad. Yo siento que es por la culpa de este man. No me deja expulsarlo, amigos. Lo siento mucho, pero en verdad. Qué hueva estar esperando, lo siento mucho, amigos. Voy a generar otro código y se unen. Aquí hay un chico que me dijo que se llamaba Luis, que sí lo puede invitar, pero no sé quién es Luis. Vamos a ver. Pamamáltela. No, vaya, no sé quién es Luis. Primero se cancela el emparejamiento. No lo sé. Hola, Mauri, ¿cómo estás? Ya generé otro código para que se me unan, amigos, porque no nos está dejando. A ver, ahora sí. Espérense, espérense, pero no le puse de que duelo de escuadras. Espérense. Cara de maluca, ¿eso qué es? ¿Maluca qué significa? Por eso no deja, sácalo, bebé. Sí, pues ya lo saqué. Espero que con esta nueva squad si nos deje, pero vamos a ver pues qué pasa. Hola, Fer. Hola, ¿cómo estamos? Saluditos de mi bloqueado. ¿A dónde irás mañana? Vamos a la Chabela. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves de mi bloqueado? ¿Tú sigues allá en Querétaro? ¿Cómo ves? Ah, una Barbie de telenovela. Mamártela y rompértela. Vamos a la reina Isabel. Oigan, por cierto, ahora sí que vamos para allá. Sí, acá sigo. Uy, no. Por cierto, ya todo el mundo vimos lo de la reina Isabel, ¿no? Ay, Dios mío. Chabelo ha ganado. Chabelo hizo bulla, bro. Chabelo se hizo la bulla, bro. Ay, cállate, Marcos. No mames, en serio que de veras que. No. Ay, Dios. Lo peor yo, que me río de tus cosas. O sea, sí, peor yo. Pecadora yo. ¡Ah! Me Primera dieron sangre. un tirazo a la cabeza, papá. Vaya noticia, sí, no manches. Hola, Arun, ¿cómo estás? Saluditos. José, un gusto, Alexander. ¿Cómo andamos? Buenas noches, José. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Cómo andamos? Asesinato doble. No manches, están bien locos ustedes. Pasó y te caigo en el jet. Ya, es que soy narco. ¿Viste el video del argentino sobre la reina? Bro, ese video no más se mamó. Sí, lo vi. Y la verdad me reí. Ay, Dios, los memes de Chabelo, ya sé. La verdad, en verdad ese Chabelo me cae gordo. Yo creo que a todos nos cae mal. Ya ven que tiene un carácter, es re mamón, bro. Entonces, imagínatelo, yo me imagino viendo las redes. O bueno, es que no sé. Yo no sé si ese anciano ve las redes sociales o qué, pero. Pero dijo que si no los nietos le enseñan. Ven que una vez lo entrevistaron y estaba bien enojado. De que, no, pero no están haciendo esas cosas, se están burlando, quién sabe qué. O sea, le enojaban los memes, le molestaban. Entonces no me imagino ahorita cómo Primera ande. sangre. Pues molesto, me imagino, bro. Ayuda. Por lo mismo, enojado de que le estén haciendo los memazos. ¡Ay! Ayuda. ¡Virgen! Espérame, no puedo ayudarte, bro, si mira, estás viendo. Ayuda. ¿De dónde eres, Fer? De mexicano. De México, nada más que no sé qué tengo y ando como respondiendo la respuesta. Ando respondiendo muy random. Así como que, no sé, pero es rara hoy. Mira, tampoco puedo jugar, estoy malita. Asesinato Ando doble. malita hoy, ando muy malita. Pero está joven en comparación de con Silvia Pinal, López Tarso, pero está joven en comparación. Necesito ¿Quién? equipo. ¿Chabelo? ¿A poco Chabelo está más joven que Silvia Pinal? ¿A usted qué le importa? Voy a comprar unos taquitos de caca. Bueno, ¿estás perdiendo? Es mi mamón. Pero es una leyenda. Ah, eso que ni que. A mí me gustaba, pues yo sí veía su en familia con Chabelo. Sí veía su programa, pero. Y estaba chido de que. La catafixia y todo ese pedo estaba chido.
¿Cómo decía? Se me fue. ¿Qué pasó, chavos? No, ¿cómo era? No, chavos, ¿cómo era? ¿Cuál era su frase, amigo? Espérame. ¿Qué pasó? No. ¿Cómo era? Se me olvidó ahorita. Pero bueno, pues a mí sí me gustaba ver su programa. Pero sí, o sea, de que fue una leyenda, pero como humano, creo que sí era payasón, ¿no? Primera sangre. La verdad, las cosas como son. Diría Auroncillo. Auroncito, play. Las cosas como son. De nada, bro. Aquí andamos, a la orden. A la orden, pal de sartén. ¿Qué pasó, cuate? Sí, es cierto, era cuate, no me podía acordar. Solo me acordaba de como que algo decía, pero no me acordaba. Pero es cuate, bro. Era cuate, precisamente. Por aquí anda, ¿eh? Ya me di cuenta. Eso. ¿Me agregas, Taquito? Claro, mi amor, dame tu ID y te agrego ahorita, ¿vale? Pues más o menos, también ando cansado por lo mío. ¿Y tú qué tal te fue en tu día? Mi día estuvo cansadón, pero bien. Me siento muy en paz cuando hago mi casa, o sea, cuando hago toda la limpieza de la casa. Necesito equipo. Hoy tocó lavar, hoy tocó doblar muchísima ropa, tocó también de que pues lavar trastes, lo de siempre, lo que uno hace cuando hace que hacer, de que lavar trastes, lavar el baño, trapear, lavar el patio porque tengo un San Bernardo, entonces el patio ese siempre casi se tiene que lavar porque pues tengo un San Bernardo y pues imagínense, entonces toca lavar, tocó todo y hasta hice gelatinitas, o sea, ya nomás cuando vi ya la tarde dije, ay, ya me voy a comer. Y de ahí me fui a mis clases de baile y ya. Luego me vine para acá otra vez. Bueno, me vine para acá pues. Mami, un saludito. ¿Cómo estás, Beto? Un saludito y un beso. Me va así de telenovela. Primera sangre. Está mejor soltera. Hay uno con francotirador, cierto. Ya. Pues que me lleve la corriente. ¡Ay, carajo! ¿Por qué no reaccioné más rápido? Si yo sabía que me tenía que salir por aquí. No reaccioné rápido, que la manita se hizo. Asesinato. Hola, Ángel, buenas noches, ¿cómo estamos? A ver. ¿Me das acceso a la siguiente? Es que, Jesucito, tienes que unirte rápido. Yo genero el código y ya se unen ustedes, ¿vale? Y a los que son colaboradores los puedo agregar. ¿Va? Si son colaboradores los agrego, si no, pues no. Pero intenta unirte rapidito. Asesinato. Hola, Samuel, ¿cómo estás? ¿No me has leído por Insta? No, la verdad ya no me acuerdo cómo me dijiste que te llamabas en Insta. Es que ahí tengo muchos mensajes y sí he estado respondiendo algunos, pero... No, es imposible, o sea, son muchos, entonces voy de que poco a poco a poco. Dice, ¿dónde eres, Fer? De México, mucho gusto, bebecita. Bebecita. ¿Cómo estamos, Robercito? Hola, hola, Lucasos, bonita, dice muchas gracias, ¿no? Gracias a ti, ¿mañana va a venir? Sí, ya está el plan hecho. ¿Mañana va a venir? ¿Quién va, Toti? Mira, bueno, va Alex, voy yo. Ay, me estaba haciendo corazón y me dejé en visto, bro. Perdóname, bebé. Espérate, ya te hago un corazoncito. Ja. Ya. Ah, bueno, va Alex, voy yo. Va mi hermano, va un amigo de mi hermano. Que los dos también me costó. O sea, pero es chido, su amigo de mi hermano. Va mi amigo el Pulques, su novia. El Pulques. Va mi amigo Kiko, que ya conociste y que se llevaron a todo dar. Sí, pues a mi hermano y a mi amigo ya los conociste y creo que te cayeron bien, ¿no? Luego, aparte de ellos, va mi amigo el güero, Kiko, va Viri, va una amiga de Viri, va su hermana de Viri. ¡Ay, no tengo paredes, madre mía! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y espérame, amigo, si te puedo parar, si te puedo, pero. ¡Ayuda! Espérame, bro, es que ni ¡ayuda! Siquiera... ¡Cállese, perro! ¡Ayuda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Asesinato doble! Pues que me lleve la corriente. Chinga, se perdió, se fue, se nos... Se nos escapó.
jaja. Ya tenía bien poquita vida. Bien, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Y después, ¿quién va? ¿Quién más va? Después vas tú y va Mau. Y va... ya, nada más, somos todos. Tú, Mau y este y los demás que mencioné. Entonces mañana vas a conocer a Viri y vas a conocer a su hermana de Viri. Y ya, una amiga de Viri que creo me dijo que no sé si va sola o vaya con su novio o algo así. Pero sí, así más o menos va a estar la cosa. Somos varios, Toti, en total somos creo 12. De hecho, mi amigo hizo la reservación para 12 y sí, justamente. Lo bueno es que las alitas esas VIPs, no sé si es... ¡Bro! Por estar distraidísima. Me pone que las alitas esas son para 10 personas. Sí, vamos a estar muy desapuntados. A ver, quiero hacer memoria la vez pasada que fuimos como íbamos. Quiero ver si más o menos vamos a estar así. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Tienes TikTok? Sí, bebé, mis redes sociales están fijadas. Beso de tres con las hermanas. Una Barbie de telenovela. Pues estoy pensando. Estoy pensando. A ver, la otra vez fue Alex, fui yo. Beso de tres con las hermanas. Fue su papá de Alex, ¿existe? Ahí van tres, ¿no? Luego iba mi amigo el Freakers, igual, su novia. Suena muy cagado el Freakers. Luego iba a mi primo Rada, mi prima María, mi hermano, dos amigos de él. Asesinato Viri doble. Y su hermana, 12. ¡A la madre! Fuimos igual un montón la vez pasada. Esta vez no va mi primo Rada ni María. De que según no les gustó mucho, que la madre, porque ellos son más rockerones. Bueno, mi prima María es otaku. Asesinato doble. Y mi primo es bien rockero, es bien metalero. Entonces, pues como el ambiente ahí es de que más de fiesta. Pues como que no les gustó mucho y sí los invité, pero dijeron que no. Entonces, vamos a hacerlo la misma cantidad que la vez pasada, ahora que lo pienso. Vamos a hacer los mismos. Y pues estábamos apretaditos ahí en el lugar. O sea, la verdad es que sí estaba medio apretado. Porque te digo que creo que las salitas VIPs esas son para 10 personas. Pero pues no le hace, porque en algún momento unos se paran a bailar, otros se quedan ahí y así. ¿Dónde soy? Soy mexicana, mucho gusto. Buenas noches, Beto. Necesito ¿cómo equipo. Andamos? Cállese, perro. Necesito equipo. ¡Vamos! Necesitamos estar juntos. Estamos 3-3, amigos. Me tengo que concentrar, machín. Nadie me hable. Déjenme sola. Sálganse todos del directo. Vamos a ver. Necesito aquí ponerme insanity. Pa' mamártela y rompértela. ¿Qué pasó? ¡Ay, espérate! Se me quedó pegada la wea. Primera sangre. Se me quedó muy pegado, ¿eh? ¿Ves? De pronto se me queda pegado esta mierda. ¡Jijijija! ¿Qué? ¡Ay, mi madre! ¿Por dónde ayuda. Te dieron? Ya lo vi. ¡Damn! Vamos. Asesinato doble. ¡Ay, me choca! Se me pegan los controles. Se me pegan. Necesito arreglar esto porque nomás no puedo. Me voy. Ya te voy, Román. Cuídate mucho. Muchas gracias por haber estado. Te agradezco mucho el apoyo por aquí. Gracias. Una Barbie de telenovela. Sí, como ven, así va a estar la cosa. Errada no dice Paponi, no es música metálica, es arte, el rock es cultura. No, pero, o sea, sí, pero no lo dice tal, así tal cual, de esa manera. Pero sí dice, más bien es más grosero, dice, güey, es una mierda. Y dice, y mis pinches músicos son una pistola, así dice. Dice, Bad Bunny es una mierda y los músicos de mis bandas favoritas son una pistola. Así dice. O sea, él sí no le late nada de reggaeton. Nada. Bueno, una que otra le gusta, por ejemplo, le gustaba la de Pepas. Pepa y agua para la sed. Dice que esa canción está bien pegajosa. Entonces es como que de que le gusta una o dos, pero no, casi no le gusta. Adiós, Pablo, cuídense mucho. Hola, y Ouka, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Barbie, de telenovela. Vamos a repetir y después cambio de escuadra, ¿vale? Voy a hacer jugar dos partiditas con cada escuadra. Ay, qué bien se siente jugar sin uñas, amigo. Qué bien. Hola, vieja sabrosa. Hola, ¿cómo está, viejo pitudo? Que diga, pitufo. ¿Cómo estás, mi Diego? Un beso, espero que estés muy bien.
Esa no me gusta. ¿No te gusta Pepa? Está bien chida, Pepa. Está bien cagado. Siempre que te saludo, tú me saludas y dices cosas bonitas. Y cuando saludo a Reggie me dice, hola, pana. Pana grevi, agravis. Pana agresivo. Pana violento. Ay, pinche Regina. Es que Regina también es... Hola, vieja sabrosa. Es bárbara, ¿eh? Regina está potente. Hola, Román. ¿Cómo estamos, región? Ya mi hermana le dijo a mis papás, no se preocupen, yo voy a resolver. Yo me voy a casar con un arco, me voy a hacer buchona, voy a bajar de mi camionetota y con mis uñotas, con mis botas, y yo los voy a sacar de pobres. What the fuck. Y dijo, y después voy a llegar a ser tan conocida que me van a hacer un corrido. Y después me van a matar en unos mariscos. Pura alucina, sí, pero machín. Sí está bien alucinada esa niña, bro. ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¡Ay, me voy a morir! Primera ¡ayuda, sangre! Bro! ¡Cúbreme las espaldas! ¡Ah! ¡Qué mal rollo! Necesito curarme rapidito. ¡Hola, Rodri! ¿Cómo estás? Un saludito. ¿Se droga? No, pero parece. Está muy alucina. Mi compa alucina. Pero sí, le dijo a mi papá, tú no te preocupes, papá, yo a ti te voy a tratar como tú te mereces. Y quién sabe qué, y así les dice pura tontería. Dijo, ya para los... Dijo, pero eso sí, necesito invertir, dijo, necesito tunearme primero. Ya una asesinato vez que doble. Esté tuneada, entonces voy a ejecutar mi plan. Ya tiene un plan y ya. Mi novio moto no les van a dar nada. Esa morrilla está recia. Sí, te lo juro que así dice. Se pone a decir cada tontería. Pregúntenle, ahorita le pregunta. Le dice, oye, Regina, ¿sí es cierto de que... ¿Cuál es tu plan de vida? Y ya vas a ver qué te va a decir. Bro, pues me voy a casar con un narco y pues me van a... Me va a traer ¿cómo se llama? En la camioneta y así. Así te ves más linda, ¿cómo así, mi Robert? ¿Cómo así? ¿Tapadita? Vámonos. Vámonos, así me dicen. Te ves mejor sin escote. Esas son puras mentiras. Esa noche. No, pero sabes que esta playera está muy maciza. Esta playera está bien cool. Me gusta un montón. Bro, estoy muertísima. ¡Ay, mi madre! Rápido, ayuda. Para ese camarada de ahí, es que no tengo paredes, así no se puede. ¿Qué pues? Primera sangre. Es que también ustedes, vénganse, háganse para acá. No mames, tengo aquí, guácala. Qué asco, estaba uno ahí escondido. Buen trabajo. Se la fuma fuerte. Hola, Seoer, ¿cómo estás? Saludito, Seoer. ¿Se pronuncia así? ¿Cómo se pronuncia? Ahorita, Taquito, déjame salir de la partida. No me mandes tu ID cuando estoy necesito a mitad de una equipo. Partida porque se me escapa. Necesito que cuando termine la partida... Ahora sí, mis Esfera, agrégame rapidito, te agrego y ya podemos jugar a la que sigue, ¿sale? Quiero jugar. Ahorita estoy generando códigos, bebitos, para los que gusten entrar. Después de esta voy a generar un codiguito. Un beso, Rodri. ¡Mua! Hola, Antonio. Como mántela y rompétela. Manches, es que no tengo pared y eso es una gran desventaja. En verdad. Cuesta trabajo jugártela así. Jugártela así, brother, sin paredes. Sin granaditas. Ay, mi madre, ¿dónde están todos? Están hasta allá. What the fuck. A ver si podemos... Primera sangre. Hola, un franquito. ¡No! Se fue mala con Franco, ni siquiera lo hubiera agarrado. ¿Extraño el Stumble? ¡Ay! Tenía ganas de jugar el Stumble, pero... Como que tenía más ganas de jugar Free Fire, Hooky, por alguna razón. Y entonces dije, bueno, mañana en la tarde habrá stream de Stumble Guys, ¿vale? Mañanita. Ayer tú me volvió a banear. ¿A poco sí? ¿Facebook te baneó otra vez? ¿Por qué?
El gran final de Mario, ahorita lo voy a jugar. Ahorita me voy a ir para Mario. O sea, quiero jugar Free Fire un ratito. Y ya después nos pasamos para terminar el Mario. Sígueme. Pero hoy es el día. Sígueme. No mames, ya estamos perdiendo 3-0. Ya esto. Ay, Dios mío, jugué muy mal en esta partida, pero es que todos jugamos muy mal. Primera sangre. Jugamos muy, muy, muy mal. No le disparé a mi amigo, había un vato tirado en el piso y yo lo quise rematar. No le estaba disparando a mi amigo. A ver, por algo que dije que no voy a repetir. ¿Ves? ¿Para qué te expones a decir pendejadas también tú? También a ti te gusta. La neta. Ahí estamos, pues. Entonces, ¿a quién tengo que agregar rápido para entrar a otra partidita? Ganamos una y perdimos una, pero feo, ¿eh? En esta perdimos feo, feo, feo. Yo nomás hice 300 de daño, bro, pero todos estamos igual. 300, 400, 500 de daño. Todos estuvimos muy malos. Muy malardos. Dale, gracias por jugar, amiguitos. Ahora pues voy a añadir a Taquito. ¿Dónde estás, Taquito? Si me puedes dar tu ID. Ahora sí, por favorcito. Y vamos a ver. Solo agrego a colaboradores, amigos. Acuérdense, por favor. 20, 75, 87 20, 75, 87 61, 13, 6 Ay, no 6, 1, 1, 3, ok. Tabasqueño, ¿te llamas? Solicitud enviada, solo falta que me la aceptes y ya. Y ahora pues pónganse abusadísimos porque ya voy a darles el código de equipo 1752948, es el codiguito. ¿No hay Clash? Uy, hace mucho que no juego Clash Royale, de veras tengo ganas también de jugar Clash Royale, carajo. Ay, me estás tentando. Hace rato que te ando helando. Me está tentando de jugar Clash Royale ahorita en lugar de Mario. En lugar de Mar, miren quién está aquí, Juan Mango. ¿Qué fue, papacito? ¿Qué fue? Dime, ¿qué fue, mamacita? Yo más fui mamacita, ¿eh? ¿Sigues en el stream, Juan, o ya estás fuera? Sí, en stream, obviamente. ¿Todavía? Solamente paré por vos. Ay, ay, ay. Dale, pues. Ya, ya, ya. Nada más que. Ah, espera, espera, espera. Es que no, no metí bien. ¿Quieres clasificatoria normal o duelitos, duelitos? Ah, duelo, duelo. Ah, con que no quieres bajar jugando conmigo. No, mira, que la llueve en duelo, plata. Más arriba tú. Está bien, pues. ¿Tú juegas en tu stream puro, pura como clasificatoria normal, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si hace mucho Juan. Tiempo no juego, así que... No, dale, pero si esto está más... Cóllate, cóllate. Más fácil que la tabla del... 8. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Cuánto es 8 por 8, Juan? ¡Ayuda! 64. ¡Ah! ¡Sí se la sabe! Bien. ¡Sí se la sabe! ¡Sí se la sabe! ¿Cuánto es 8 por 9? 72. Yo me la sé, pero de Juan al momento. 13 por 13. El que mientras más me la mama, más me crece. No sé. No es cierto. Sí, sí, ¿cómo lo sabes? ¿Sí lo sabes? Obvio, te dije que me las sabía todas. Ay, me estoy viendo muy solita por aquí, déjame ver. Ay, 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 estoy segura que... Aquí me viene, bueno. ¡Oh! Ah, con que no tienes... Hombre, le estoy dando pura pata, en verdad, en verdad. Me compone mi 500 y... Sí, de mejor que sí. Por influencer. Juan, no pegó nada, le di pura amarilliza. Ese man ahí me bajó bien feo. Por influencer bot. Ay, asesinato doble. Dios mío. Vamos a ver, vamos a ver.
Tú puedes, Juan. No, resuelve, resuelve. Ya te dije like. Resuelve, resuelve. Ok, estoy muerto ya. No, venga, venga. ¡Ay! No, hombre. ¿Tú tienes clan o no? Pues sí, pero yo no lo utilizo. No sé qué clan existe, pero... Sí. No sé ni quién es el decano, no sé qué juegan. Yo estoy igual que tú. Pero dicen que mi clan está bien activo. ¡Asesinato doble! ¡Uy! Te reventó fuerte. Todísimo. ¿Y de moto? ¡Ay! ¿Qué pasa con esto? Sí, ahorita nos van a hacer emotizas. ¿Qué estás diciendo tu clan? Yo estoy igual con el clan, nomás sé que hay uno y sé que, según, hasta le han ganado a clanes de otros influencers y no sé qué, yo ni sé, yo ni enterada. ¿Qué? Ya, ya acabo de leer en tu chat que decían que el clan mío estaba bien manco. Ah. Seguramente sí, no voy a decir que no. No tengo ni la más mínima idea de quién está. Como te digo, a veces me da pena con los decanos porque pues, deberían pasar del clan a ellos. Sí. Pero no saben ni qué. ¡Ay! Ni qué onda. Hola. Sí, me espanté yo también. ¡Ah! Aquí viene, Juan. Bien. Primera sangre. Vienen a hacerlo de moto, dije. Sí, claro. Va a estar bueno. Ah, los otros están hasta allá en la orillita. Menos mal porque yo llevaba nomás una pistolita fea y a mí llevé la de otro. ¿Hala? No veo, estoy ciego. Yo menos si no me he puesto mis lentes. Yo sí tengo que jugar con lentes si no me los pongo. Supone que yo me hice la cirugía, así que no debería estar ciego. Viene acá. Bueno. ¿Tú te hiciste la cirugía de esa láser? Sí. Creo que ese día me comentaste, yo quiero hacérmela, que no veo un carajo. Ah, empezaste tensión. Sí. Claro, porque estábamos sí, platicando claro. Ahí. Juan, ese día, no manches. Mi hermana no me cree que solo me tomé 4. Me dijo, no manches, quién sabe qué. Le dije, en serio, ¿te acuerdas que cuando estábamos ahí en el restaurante primero con los chicos de todo el equipo? Pues ahí pedí 2 y después ya estaban cerradas otras 2. Y yo no sé, yo no fumo, Juan. Entonces yo siento que ese lugar estaba muy encerrado y olía mucho cigarro y eso fue lo que me mareó mucho. Posiblemente, sí, yo creo que cuando llegué al hotel también estaba, o sea, olía puro cigarrillo. Sí, no manches. Y eso me caga porque me gusta el olor. ¿Tú no fumas? No. Yo pensaba que sí, pero si es verdad, nunca te vi fumando. No, así no me gusta el olor. Oh, a mí tampoco, no manches. Y yo siento que así yo estaba bien mareadona, pero por eso. Es que cuando llegué al hotel y me olí la camisa y estaba pasada, ¿verdad? Siempre. Me puse presón. Siempre. No, obviamente no. Obviamente no. Vos sabes que no. No, pero sí, ese día sí la sentí. No sé, sí. Me tocó botar esa camiseta. Sí, estuvo feo, ¿eh? El olor estaba cañón. Gracias, Jesucito, muchas gracias. Ya no te fijo porque puse el fijado en mi comentario de las redes sociales, por eso no te fijo, pero gracias, ¿vale? Gracias por colocar eso ahí. Chin. Primera sangre. Voy para arriba. ¡Ayuda! Voy, ya te paro a mí. ¡Hora! Que se me bulló esto ahí, intentando revivirlo. ¿Están todos echados hasta atrás? Ah, sí, lo quedan 2. Solo queda 1. De cenar gusto. Asesinato doble. Bien. Si eres Fernanda, lo único que necesitabas eras que aguarme en tu escuadra. No sé por qué ya tienes la leche. Sí, hace rato perdimos 4-0, nos dejaron. Ah, la anterior. Sí, en la anterior, 4-0 nos dejaron. Si me
me di cuenta porque yo estaba esperando cuando era la partida anterior y repetí. Sí. Primero, la primera la ganamos. Elisa también iban a perder. Ya sabes que me remontaron. Sí. Porque yo creo que 3-0, digo, sí, más. Sí. Ah, estuvo buena también. Sí, Jesucito. No, hombre. No creo. Ahorita. Espera. Enemigo a la vista. Ay, mira, se me queda bien pegados los botones luego. Cuando quiero. Es que los tengo pegados, ¿cómo se dice? Así como que encimados, pero tengo que arreglar eso. Primera sangre. Sí, ya nos tienen aquí un poco encerrados, igual. Ya tengo dos. Asesinato doble. Bien. Uf, qué buena. Ah, la madre me la pisó. Asesinato doble. Go, Andy, go. Y solo queda el de hasta arriba. Vamos, Andy. Con el MP5 por la derecha. Mal. Gracias, Lucas. Hombre. Muchas gracias. ¿Qué pasa, Aricencita? Venga, Andy. Eso es el mejor. Papacito, es el mejor. Sí, no, me lo estás poniendo más nervioso. Lo estás poniendo papacito. Cachondo, Juan. Si la ganas, pero yo lo necesito. Tenemos besitos. ¿Qué pasó, mi Robert? ¡No, Andy! ¡Ojo! ¡Exterminados! Ese man es bueno no con problema. La escopeta. Ese man es bueno. Sí, esta todavía está muy buena. De hecho, mira, hay dos que están en maestro, el otro es. Esta sí. La ganamos, la vamos a ganar. Si ya me sirve nomás. Ahora sí. A doble, güey. ¿Ah, sí? ¿A poco sí? Esta la vamos a ganar. Ya, ey, los debo concentrarse. Buen trabajo. Manches, sí, traigo el iPhone bien caliente. Juan, se me calienta. Vamos, vamos. Hombre. Hola, Marquitos Flores, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo ser suscriptor? ¿Cómo puedo ser suscriptor? Ah, bueno, pues ahí hay un botoncito color verde donde le picas y te puedes hacer suscriptor. Me parece que son 50 pesos al mes, algo así, la colaboración. Algo así. Pero le tienes que picar ahí. Ya te manda el enlace y todo eso. Primera sangre. Ay, ay, ay. Ah, la madre. Me quedé viendo algo en el chat que estaba leyendo ahí y me distraje. Ay, carajo. Estaba hasta del otro extremo. No tiene cuerpo. Bien. ¿Le pegaste con Franco o fue la granada? La granada. Buena, ese man yo estoy casi muerto. No, pero ya era el mejor. Ay. A la madre. Ay. ¡Lol! ¡Qué tonta! No, el escopetero te digo que ese, híjole, está duro. La espalda la siente, la siente. Estuvo bien, como quiera te habías bajado la otra y ahí. Ay, Dios mío. Es que me hicieron dar rayo porque me están haciendo emotivo. Sí, nos están haciendo emotivo. No me lo voy a permitir. ¡Vamos! No permitir. Ya me voy a concentrar mucho porque en la otra por estar viendo el chat perdí bien feo. No ayudé la otra ronda. Ah, la típica excusa del chat. La típica stream. La streamilla, la streameriña. De la chida es. Ah, es que me traje en el chatcito. Se metió uno. Ay, la madre, tengo miedo. Es el de la escopeta, creo. Primera sangre. Bueno.
Oye, ese man de allá va bien tocadísimo. Ojalá lo pudieran interceptar del otro lado. Listo. Sí, sonó muy mamón. Sonó muy mamón. Sí, no sé, no sé por qué diga la palabra. Como si fueras parte de un anuncio del videojuego. Yo soy el jugador. Sí, no sé por qué dije. Ay, Dios. Hola, Juan. Interceptar, si me van. A ver, pues estamos. Intercepten al enemigo, ayuda. Estamos 3 a 3, Juan, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vaya, ya, te regalo uno. No, ya, fácil esto. Voy a franquear. Vale. Para listarte para el lugar. Interceptar. Mañana nos vemos. Jackie Cruz, ¿ya te vas? Buenas noches. Pensé, pero no me distraigan porque esto está, ahorita está potente. Ay, por la espalda me la van. Entró uno aquí. Aquí entró uno conmigo. Están los dos justo aquí. Uno está aquí conmigo encerrado y el otro por ahí. Gracias, gracias. Primera sangre. Le hiciste los dos, ya no me dejaste ayudarte. Es que estaba muy tocada, me estaba curando. Chin. Qué grande, nos acabamos de interceptar a todos. Lo intercepta. Ay. Hola, Fer, ¿cómo estás? Saludito. Bien, bueno, es una pregunta. Mira nada más quién nos carreó. Juan Manco. Pero es que le tienes a Alexis también. Ah, claro que no. Tú sabes que no, mira eso. Qué poquititito daño. ¿Qué es eso? Qué vergüenza. Tú sabes, Juan, son las uñitas. Muchas gracias por las uñitas, Jonathan Luján. Se agradece mucho, gracias, gracias, gracias. Bien. ¿Le doy ready otra? ¿Jugas otra? No sé, si la quieres sacarle un segundo. No, 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 digo por ti, que tal si ya te quieres ir. Bueno, ya le diré. Si no quisiera ir, no me despegue. No, 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 dale, dale. Ah, no, si me voy a estar, me voy a decir, me voy. Porque cada escuadra aquí gana una, pierde una y yo no quiero perder. ¿Cómo? ¿Qué ves? Las escuadras ganan una y pierden una. Ah, ya, ya, ya. ¿Crees que vamos a perder esta? No creo. Pues espero que no, depende, si nos hacen emotes, no, si nos hacen emotes, sí. O sea, solo te calientas sí. Cuando te hacen la emotiza. Sí, sí, claro, ya, menos, lo pongo en modo diablo. Es ese Juan, pensé que era el otro Juan. ¿Cuál otro Juan, Marcos? ¿Cuál Juan otro Guarnizo. Juan? ¿Juan Guarnizo? ¿Pensabas que era? No, soy Juan Guarnizo. Oye, apenas te estaba viendo. Hola, mi Darwin, ¿cómo estás? Apenas te estaba viendo en una historia, estabas así como peloncillo. Estabas como que con cortecito así. Medio. Ah, que apenas te estaba viendo en unas historias y estabas como que peloncito. ¿Unas historias pelón? Ajá, o sea, no pelón completamente, pero sí tenías. Seleca Juan, no manches, no, este es Juanito, el streamer Juan Manco. Que no le oyes la voz colombiana. Ah, es que el otro Juan también es colombiano. No, es que pensaron aquí que era uno de mis viewers. Se llama Juan. Ah, te digo, es que no sé, me metí de que, ¿cómo se llama? A Instagram. Y estaba chismoseando por ahí. Y entonces vi que había sido un evento. No sé cuánto tiempo tiene, pero creo que fueron un evento con Ari Emplays y varios. Y ahí andabas bien peloncillo. Primera sangre. Sí, sí te veías bien chiquito. Era
era niño bueno todavía. Ya, es muy morrito. No sé si los voy a poder revivir, amigos, porque en verdad está difícil. Se la mandó 2 contra 1. Oh, ni sé ni siquiera dónde está. ¡Ah! ¡No! Eran 3, eran todos ya 4. No manches, ya habían parado a todos. Dios. Como no nos quisiste recuperar. Es que no. Es que sentí que me llegaban. Quizás si lo hubiera podido hacer, ¿verdad? Sí, me vi muy mal. Perdón, es que sentí miedo porque dije, ¿será que los puedo parar ahí? Sentí un poco de... Ah, oye, el señor, ¿te acuerdas el señor? El que dijo, que estaba diciendo el mesero. Ah, sí. Que le estaban diciendo de que si era colombiana y quién sabe qué. Hombre, qué colombiana, yo de que las colombianas están bien guapas, no manches. ¿Y ya? Ese día sí me enojé. Ese día que nomás por decir eso ya me estaban acabando, que porque nos fuera modesta y quién sabe qué tanto. Falsa humildad. Falsa humildad. Falsa humildad de los mexicanos. Ni siquiera los mexicanos tuyos. Chingado. Entonces una parecita. Ay, ay, ay. Ay, ay, no, Juan, no, no. ¡Ay, no más! Me remató, pero... Sí, no tenía paredes, ¿sí? Sí, no, está bien, no pasa nada. Aparte, como no me quisiste revivir ahorita. Sí, sí, sí. ¿Para? Ah, te estás vengando. Tenías que ser colombiano. Ahí son los colombianos vengativos. Sí, ya sé, parce, ya sé. Son locos y vengativos. Y perros. Y perros. Ah. Asesinato doble. Así son todos los colombianos. Por eso me gustan. Ay, por eso me gustan porque son perrillos. Ah, pues porque son locos. O sea, perros de. ¿Cómo se dice? De que le tiran a todo lo que se mueve. Así son, ¿sí o no? Yo no voy aquí. ¿Verdad que así son los colombianos? Así no como los colombianos, hombre. Los problemas que me han metido porque los mexicanos creen que así somos todos los colombianos. No, y pero. Ese día terminé en problemas justamente por eso, por lo que acabas de mencionar. Me creen que los colombianos son más. ¿Cuál día? El día que salimos. ¿Por qué? Cuenta chismecito. Nah. Oh, ¿y por qué no me contaste? Después me cuentas en privado, chismecito. Oye, Juan, ¿te acuerdas que yo le estaba diciendo a la chava que bailara contigo? Sí. Justamente por eso. No más, ¿por mi culpa? No. Ves, pero puedo con ella. No. Pero, ¿todo bien o no? No. ¡Ay, oh, no! No puede ser. Lástima, hacían bonita pareja. Pero soy colombiano. Al parecer. Ah, o sea, ya entendí un poquito el contexto de lo que dice. ¿Creen que todos los colombianos somos iguales? Sí, ya entendí un poco el contexto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Ay, Dios. Pues, ¿qué te digo, pues? No somos así los colombianos. Bueno, te voy a decir algo, o sea, ya hablando muy en serio. Las colombianas que has conocido. No, deja eso. O sea, es que es muy relativo, no podemos decir los colombianos son así o los mexicanos no son así. Porque hay unos que seguramente son así y otros que no son así. ¿No? Realmente. Sí, seguramente. Sí, seguramente, pero tú sí eres así. No es cierto. El colombiano más serio que puede conocer es cualquier persona. Ay, Dios mío. No, sí, seguramente sí, yo creo que sí. Por ejemplo, ese Florta es loco. Ese es chacalón. ¿Te acuerdas que le estaban diciendo que era un colombiano chacalón? El chacalón. Era el chaca, ajá. Sí, Florta está bien loquillo. Luego ya estaba de que... No, bueno, como usted ya tiene novio, me decía a mí,
usted ya está, ya no. Sí, usted ya está ocupada, pero pues su hermana, que todo quede en la familia. Ah, ¿te acuerdas? Y yo de que no manches, quería, Flor. Quería que le metieran a la casa. Ajá, y yo, Flor, mi hermana tiene 13 años, no manches. Eso son rejas, eso es cárcel. Y dijo, ah, no, bueno, no, entonces no hay. Primera sangre. No me meto ya. ¿Dónde está el último perro? Ah, otra vez no me quería revivir aquí. Se está reviviendo él. Sí. Sí, es falsera. Otra vez no me quería revivir. No, es que estaba asegurando aquí el tema. Hola Samu, ¿qué pasó? Lo que pasa es que estoy jugando y a veces no puedo leer mucho el chat. Oye, créanme, ya no quiero leerlos. ¿Qué pasó? Se bajaron nuestro parcerito ahí. Sí. Tenemos que tengo zonas de larga. Chin, yo sí tengo. Ven, te doy una de corta. Yo creo que ya no me da porque los tengo los dos acá. Híjole. ¡Ay! Asesinato no, doble. ¡Qué reventó! ¡Qué bueno! ¡Háganos emotes! ¡Ay, mamá! Pero me dieron pero feísimo. No me dio tiempo ni de nada. Me dio toda la cabeza. ¿Te dieron emotes o no? Creo que no. Creo que no, pero que igual estamos si en patadillos. Préndete, aunque no te hagan emotes. Sí. Hazme emotes tú como diablo. Aunque sea, yo te voy a hacer. Ningún disparo te viene. No, soy muy malo con el sniper. Así. Le fallamos. A la madre, pero hay uno de ellos que, bueno, ya me pegó. Me lo pegó. Hola, Kraken, ¿cómo estás? Viene, está viniendo. Qué mal. Chin. Híjole. Me apunté uno. Primera sangre. 140 de ese piraña. Madre. El último está arriba, ¿eh? El último está ya rebanado. Sagrada W, ya soy bueno con W. ¿Sí te lo bajaste? Asesinato doble. El otro está. Sí, falta uno. Está arriba. En... ¿Cómo se le dice? Aquí. ¿Dónde está el piraña? Ahí, en la parte de arriba está. Voy a subir con un agujero. Sí, me vi muy mala. Ah, chis, ya se salió. Ya se debe haber bajado. Ah, chis, se murió, chis. Ahí estaba. Se debe haber echado el brinco por ahí. Vale, está ahí atrás. Sí. Ya está el éxito, Juan. Resuelve. Tengo miedo. Yo creo que la vas a terminar. Pegando ahí con la BT5 o le quieres dar con Franco? No quieres que lo haga. Con Franco. No, pero es tan difícil. ¡Ah! Asesinato. Buena. No se lo pegué la cara, entonces ya te lo cambié. Ah, estuvo buenísima. Yo no pego nada con Franco. Pero nada. La clase de los malos, por si quieres. Barato. Clase barata. Saco plumita. Y me pones a. Te va a contar algo random. Ajá. Mi hermana cuando estaba empezando a jugar, yo sí le he dado clases de free fire. Ay, qué chido, ¿en serio? Pero sí, ¿cómo le hacía? Le acababa la pizarra y le explicaba arma por arma y pues como se dibujaba, entonces dibujaba las armas y dibujaba las balas y dibujaba pues las habilidades. No, o sea, yo pensaba que te ponías tipo como en el celular y ya, oye, mira aquí. Pero neta, como clases como si fuera matemáticas. Sí. Wow, qué chido, la verdad.
Está chido porque hasta se... ¿Tú sabes dibujar? ¿Dibujar chido? Pues yo considero que sí. Primera sangre. Qué chido, yo no manches, yo no, no tengo... No quiero ser presumido, pero considero que... Bueno, estos pros están muy pros para mí, tú me dejas mucho nada en la partida, me bajan de una de one. ¿No tienes dibujitos así para verlos? Vale. Tengo miedo. Sí, el otro. ¿Dónde está el otro? Asesinato doble. Queda 1v1 ahí, vale. Asesinato doble. No, es Andy Bot. ¡Eso! Buenísima. Ah, te digo que no, yo no tengo nada de nada, pero nada. Yo sí dibujo así palitos y bolitas. ¿Palitos y bolitas? Sí, yo creo que sí. ¿Ves que se supone que hay psicólogos que te piden hacer un dibujo y te dicen cómo estás? Yo literalmente, si alguien me pide dibujar algo, me va a decir que estoy bien podrida, me va a decir que no sé. No sé qué interpretarían de mis dibujos, pero así que estoy malita o algo. Porque no sé dibujar nada. Y me gusta mucho ese talento de una persona que sabe dibujar. Siempre me ha llamado mucho la atención de que las personas que saben dibujar. Porque siento que para mí lo veo algo como bien complicado. No sé si alguna vez viste en la plataforma morada de que... de que el man que streameaba ahí dibujando. O sea, de que hay muchos que estuvieron dibujando, pero no sé si me hablas de alguna. Bueno, eso sí. Bueno, yo veía uno y sí me impresionaba, decía, no, está cañón. No, sí, pues igual tampoco, o sea, no es que ame dibujar como para decir que voy a sacar un canal dibujando. No, sí, pero... sí, pero lo sabes hacer, o sea, ¿desde qué edad aprendiste? ¿Desde chico o ya más grande? Pues sí, desde pequeño igual, luego en la universidad vi algunas cosas de en digital. Y entonces le daba así, ¿y tu hermana juega en celular? ¿Ese juega chido? Pues sí, de hecho una vez le dije que no se ponía a jugar competitivo. Era muy bueno. Y aprendí a jugar mucho con snipers también. Wow. ¿Ella no hace streams ahorita o se hace? Sí, hizo durante un tiempo, no sé si todavía está haciendo. Vale. Tenía primera sangre. Tenía un buen profesor. No, pues sí. A cualquiera que le expliquen así. Está cagado, o sea, nomás me lo imaginé, se me hace cagado, pero al tiempo se me hace bien porque, por ejemplo, yo cuando aprendí era nomás así al live de que en el chat me decían, no, pues esta arma tal y esta arma tal. Y bueno, porque yo tenía pues también conocimientos de shooters, porque a mí siempre me gustaron, ¿no? Asesinato doble. Pero... ¡Hala! ¿Hola? ¿De dónde me dio? No, este juega bien, me voló. Sí, no manches, pero qué pedo, ni siquiera lo veo, parecía como hacker. What? Sí, a mí me dio. Yo llegué calladito y me mato. Sí, no, a mí también me voló muy feo. ¿Qué es eso? Síguele, Marcos, síguele. Juega chido, pero usted está mal. Ojalá existiera la licenciatura en Free Fire. De hecho, aquí en la Universidad de Colombia una vez me la contrataron para dar cosas de Free Fire. Fuera de broma. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque quería que editáramos clases de Free Fire. No. Si te haces desde acá, te puedo revivir. Voy para allá. No, ya, asesinato triple. Agárrale sus botiquines. Sí, exacto. Sí, yo creo que debo de tener. Pero cuidado porque es muy bueno ese man. Cuidado. ¿Sí tenía o no tenía? Sí, ¿no? Sí, tenías cuatro. Sí. Tenías sí. Pared. Tenías de todo. ¿Ves? Gracias por morir, ¿ves? Morí por la patria. ¿Ves? Te
exterminados. No, le pegué demasiados disparos. En estos momentos no le pegué 4 disparos de 45. Son 180, ¿cómo va a tener 147 de vida? Ah, ¿sabes qué? Creo que Juanma se acaba de enojar. Todos te vimos, Juanma. Te ganó. Sí, no, en serio, pero luego me quería contratar para dar clases de Free Fire. No manches, eso sí está súper random, no me imagino en la universidad dando clases de Free Fire. Es igual como en la universidad, en la carrera que yo estudiaba lo de videojuegos y todo así, entonces hacían torneos de videojuegos de tiempo y bla bla bla. Ah, bueno, tiene sentido entonces. En ese sentido, pues sí, sí tiene sentido. Ay. Uf, me la volaron. Primera sangre. Nos caen acá. Sí. ¿Qué? ¡Ay! Es que no salió completamente, nada más está como bien cubierto ahí, cuidado. Súper cubierto ahí. Son malos. Hay uno, el que te mató a ti pega bastante. Bueno, espérame. Si tengo mi granada, yo la quiero gastar todavía. Están 3 a 3, ¿verdad? Justamente. Mande, Arisen, dime. ¿Qué pasa? Y agarre ese señor, ¿a quién le dice? Silencialo, 15 minutos tuve. Vamos a ver. Silenciado, 15 minutos. ¡Hala! Están peleando con un cliente. Asesinato, ya silencié el Marcos. Que se le quite. Buenísima. Buenísima. Estamos peleando nosotros y están peleando en el chat. Sí, es que estaban peleando en el chat, por eso me saqué de mando. Ay, quería comprar un MP y compré P90 y animó. Y animó. Sí, es verdad, P90 que ya habló. Y animó, amor. Y animó. La verdad es súper paisa. Luego hablo así porque me gusta y luego, pues no sé. Ah. ¿Tienes amigas colombianas? Sí. Ay, tengo una que paisa. Amo. ¿Sabes quién? La hace conocer. Se llama Vane Franco. ¿Conoces a Vane Franco? Ah, sí, claro. Ay, es mi super amiga. Es bien linda. La conocí. Ah, pues en el viaje. ¿Tú me dos? ¡Hola, madre! Ahora es cuando lo va a revivir. El otro está. Primera sangre. Bien. Hombre, pero te tumbaste ahí a los 12, Juan. Es que soy aquí entrenado, soy el mejor ganadero de todo. ¡Ay, acá está! Sí, no traía pesa el arma y me dio. ¿A quién entrenas? ¿Qué dijiste? Soy el mejor ganadero del norte. Ah. Bueno, te decía. No me presumías, ¿no? Sí. Un poquito. Pero yo te conozco, ya no me sorprende. Vale, Blanco. No, no es cierto. No, pero sí, ¿qué te está diciendo? Ya, sí. Ah, que bueno, justo la conocí en el viaje que hicimos de Aescaret. Sí. Ahí nos dimos súper amigas y así. Pero, pues sí, tengo varias amiguitas y amigos colombianos. Ya le dije que iba a ir y me dijo que si iba, le escribiera y con gusto nos veíamos y así. Si es que ya vive como en otra ciudad, no recuerdo dónde. Ah, sí. Ese es el único problema, que sí está como bien lejos todo de todo. Bueno, o sea, me refiero a eso. En vuelos son como una hora ya. Bueno, sí, también podría solucionarse de esa manera. No, porque te iba a decir que si no, que hablaras algún día con mi hermana, que mi hermana habla super paisa. ¿A poco? Pero super paisa. Ay, qué chido. Eso es lo más sexy. Bueno, para mí, se escucha bien sexy. Si me hubieras caído bien antes, te metí. Has caído bien. Dicho, pues mi hermana estaba allá en el evento. Ah, es que ya se fue a Xcaret, ¿verdad? Sí.
Pero tu hermana se veía, quizá me daba la misma impresión que tú. ¿Qué? Así, pues lo que te dije, que yo pensaba que eras bien payaso. Ajá, como ¿en que... ¿En serio? Sí, me daba ese feeling así. Ay, ya, bueno. Ah, no, sí, ya te conozco, ya somos amigos, eso ya te digo, no, nada que ver. Pero ese mismo feeling me daba tu hermana así como... Ay, no. No tengo mods, Jesús, no tengo mods. O sea, los que están aquí conmigo siempre, que digo, asesinato triple. Pero eran mis mods en otra plataforma, pero aquí en Facebook ya no puse, míralo. Ahora sí, Juan. ¿Viste lo que yo vi ya? Sí, 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 por eso te dije, ahora sí, ahora sí. El suspirillo. Ya que estoy jugando, ya que estoy jugando, estoy haciendo nada, nada. Llevas dos kills. ¿Marcó la multicuenta? Sí, pero creo que ya no volvió. O sea, no sé si ya no tiene otra cuenta o no sé, pero no la... Lo bañé por 15 minutos. Que se le quite. Ching, ya se bajaron a uno de ellos. Nos vienen por la derecha, cuidado. Sí, sí lo vi. Sí, a ver. Ay, primera sangre. El de la derecha te está tirando. ¿Estás encerrado ahí? Están aquí los dos, mejor cuidado, ¿eh? Porque están aquí encerrados los tres conmigo, cuidado. De hecho, sí les aventaron. ¡Oh, la madre! Son buenos. Son buenos, son buenos. Son buenos, la verdad. La tercera es la vencida. La vencida que la mano pegué. Yo siento que si vamos a perder, tú echaste la maldición de que una ganada y una perdida. No, pero ya ganamos dos. ¿Ah, sí? ¿Ya pasó una más? Es que nada, empezó la atención, no, pero es que yo se juraba que era la pasada ganada. ¿A poco ya llevamos tres con esta? Yo siento que han sido dos. Somos humildes, ahorita le ganamos las cuatro. No vale, esta sí la vamos a dar. Creo que viene por la derecha, ¿por? Sí, 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 sí. Ya me lo estoy viendo de acá. Una granadita no hay a dos. Están ahí. Y unos traen francotirador. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Dos traen francotirador, cuidado, no expongan la cabeza. Manches. ¿Cuál es, tío? Tengo miedo. Yo también. Ya no me quiero ni asomar la nariz. Tengo mucho miedo. Ayuda. ¿Qué vamos a hacer? Pero nada. Somos los mejores. Dale, dale, vaya, Grandi. Si me tumbo dos, luchamos. Me tumbé uno. Bueno, seguro. Ay, le di, pero, híjole, yo quedé súper despierta de la espalda. No, 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 dale, 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 lo menos lo tumbamos ahí. Ustedes pueden encontrar los otros, están duros. Es que debía haber puesto primero la pared. Ah, es que no traía paredes, por eso no la puse. Ay, vamos. Pare ahí. Jugaba asesinato bien, la doble. Sí, me arriesgó muy bien. Sí, llevaba bien. ¿Banea Jeremy? ¿Quién es ese? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué onda? ¿Quién es y qué está haciendo? Ya banea al Juanma. Ya banea a Juanma porque, mira. Nos hizo perder, ¿verdad? Sí. ¿No volvió Marcos? ¿Ya no tendrá otra cuenta o qué? Yo pensé que iba a volver con otra. Sí. Vamos a dejar. ¿Quieres invitar tú a alguien de los tuyos y yo a uno? ¿Sí? A ver, vamos a dejar que vayan otras dos personitas. Tú invitas a uno, yo invito a uno, ¿va? Sí. ¿Ah, va? Solo tengo agregada a Vane. Ah, ¿quién es Vane? Vane Franco. ¿Ah, sí? Entonces, ¿pongo el código y que se unan dos o cómo ves?
si quieres, sí. Sí, vale, vamos a poner código y se pueden unir dos personitas, ¿vale? Sí, súper. Súper baja. Súper baja. Espérame tanto. Déjame que mi Juki me está diciendo aquí. Ya está, Juki. Era esa persona, no sé si se bañó porque. Recuerda que mi página está un poco mal y a veces no se puede banear, pero según yo, ya. Me dijo que no sé jugar, banealo. Ya pues. Porque baneaste a Marco porque estaba haciéndose el gracioso. Listo. Ya. Ya baneé a esa persona que me decían eso. Como yo estoy un poquito concentrada, no sé qué rollo. Ya está. Listo. ¿Quién se unió con nosotros entonces? Ángel y Zeus. Pa. Vamos a ver. Si podemos ganar esta la tenemos que ganar porque yo creo que es la última que me juego. Me voy a cambiar de juego ahorita porque les había dicho que jugaría Clashito Royale. ¿No juegas Clashito ya, Juan? Tú me habías dicho que sí jugabas, pero ahorita ya no, ¿o sí le das? Me dice que ibas a jugar Mario Bros. Ajá, pero es que ya es un poco tarde y tengo que cambiar la consola, o sea, tendría que apagar stream y volver a empezar y entonces ya es medio tarde. Mejor voy a darle a Clash, mañana le doy al Mario. ¿Cuál Mario estás jugando? El All Stars. Ya casi lo acabo, estuve a punto así de que el nivel el último. Y ya casi lo acabo, pero me costó un huevo, o sea, todo el juego lo pasé bien rápido y ese último nivel me costó mucho. Nomás no podía. ¿Te gusta Mario? Sí, claro, Mario. De hecho, hay un Mario que es mi Mario favorito, es el Super Mario Bros. El Super Mario Bros, sí. Ese es mi juego favorito. Yo creo que ese sí es mi juego de infancia. Sí, claro. Yo por eso lo estoy jugando porque realmente es mi juego de infancia. Lo que es ese y el Crash fueron mis juegos de infancia. Entonces sí tengo muchas ganas ya de terminarlo. Y los Marios, de hecho con esos juegos porque yo empecé a hacer transmisiones. ¿Ah, sí? Yo primera sangre. Los Mario Bros cada rato porque me gustaba mucho. No manches, no sabía, pues hasta ahorita me entero. Vine acá atrás y no salió. Está un poco tocado ese de ahí. Y algo te iba a decir y eso me olvidó. Ay. Super Mario. Le llegó de atrás. Que algo te iba a decir, espérame. Asesinato doble. Sí, que después de que acabe este, yo creo que voy a empezar el Aus. No, el otro, es el 64, el que quieren que juegue. De Super Mario. Ajá. Super Mario 64. Sí. Ah, es buenísimo. Ese me lo pasé muchas veces. También en vivo. Sí, ese lo voy a empezar después de que acabe este. Pero cuando juegas Super Mario, ¿haces una transmisión solo de Super Mario o la final de Free Fire? Pues hay veces que combino los juegos y hay veces que nada más empiezo y juego. Bueno, ahora que estuve jugando Mario, pues empecé y estaba jugando Mario de una. ¿Por qué? Soy pa venir a ver Super Mario, es que soy fancito. No, te vas a esperar, vas a decir. Está muy chato. No, o sea, si hubieras visto mis transmisiones de Super Mario. Te lo juro que cuando las jugaba fuera de stream, yo normal, o sea, pasaba normal, sin problemas todo. Primera sangre. ¿Eras bien malo? Pero malo, o sea, estaba jugando Crash Bandicoot también en stream. Es como si nunca lo hubiese jugado, las cosas más obvias yo era capaz de hacer. Entonces ya verán, eso es lo que sucede. Sí, no, es en serio, no es si yo fuera mala. No, pues es que de verdad en ese nivel no lo he podido pasar y es el último y no he podido y yo les digo, me da hasta risa porque yo de niña era buena y lo pasaba. ¿Cómo es posible que yo a mis 8 años mejor que ahorita? O sea, no puedo creerlo, de verdad, es que mala. Claro, se entiende completamente. O sea, es que las cosas que yo hacía jugando Mario en stream
Era increíble porque es que era un, o sea, digamos, había un momento en el que tenía por ahí, yo que sé, 50 vidas en Super Mario Bros. Ajá. Y de la nada, en un nivel que era super, cuando mira, tenía 2 vidas. Primera sangre. Es imposible, o sea, teóricamente es imposible fallar tantas veces. Sí, 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 sí. Y ahí estaba yo fallando 20 veces. Sí pasa, sí pasa. A mí me pasaba igual. Y la gente creía que yo lo hacía adrede, y no es que lo hiciera adrede, es que literalmente era como te gustaba. Ay, hay un campero allá, hasta lo más lejano nos bajó a Zeus y a mí. Camperote ahí atrás. Uy. ¿Pensaste que tenía tatuaje? Sí, es que esta playera da la impresión de que tengo tatuajes, pero no. Ey, Laimon. Gracias por las 99 estrellas. ¿Quién fue? ¿Tú, Vlade? Exterminados. ¿Cómo estás? Bien, Ricardo. Aquí andamos dándole un ratito al Free Frider. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Hace como 14 años le fui fiel a Mario Bros. Es que sí, ¿no? Yo digo que muchos de nosotros era un juego de mucho, de la infancia de muchos de nosotros. Llegaste a jugar el que salió para Super para la Nintendo Switch. ¿Cómo se llamaba? Super Mario Odyssey, creo. Ah, creo que sí, pero muy poquito, no mucho. Yo me compré la Switch supuestamente para comprar ese juego. Ajá. Y he jugado de todo en Switch menos el juego. No. Pero, literal, la compré solo por eso, porque me parecía muy bueno. Aparte, que era como en el mundo real y ajá, salía sí, Super sí. Mario a la calle y tal. Ajá, sí, sí. Y nunca lo jugaste. Y no te da curiosidad. Y no lo he jugado. Probarlo hasta ahí. Sí, 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 sí quiero. No sé, tengo que sacar el tiempo. Igual si yo. No es que sea muy fanático de los videojuegos. Ajá. Entonces. ¡Ayuda! Asesinato doble. Entonces no es que le saque tanto tiempo la Switch, casi no la utilizo ni nada. Ya. Sí, debería ser. Me corto fanático de Minecraft. ¿Te gusta Minecraft? Sí. A mí me gustaba, yo tenía una serie con Danian hace añísimos, sí. Cuando recién iniciamos las dos en YouTube. Yo tenía una serie con ella y me gustaba mucho, pero como que yo solita de agarrarlo y ponerme a jugar, no. Tendría que jugarlo con amigos en una serie o algo así, porque ahorita mismo como que no. Siento que me aburriría yo sola, ¿sabes? Como que sí. De Minecraft. Sí, nunca fui tan fan. ¿De estar en series o de qué? No, del Minecraft. Nunca fui muy, muy fan. Te digo, yo lo jugaba por Dani, porque pues ella decía, güey, vamos a jugar, y teníamos que nuestra serie, nuestro rancho, y no sé qué tanto. Pero hace muchos años. Y no sé, nunca fui como así que me gustara tanto, nunca me metí tanto. ¿Y tú lo streameabas también? Durante un tiempo sí, pero. O sea, cuando eso, la primera estaban creciendo, entonces con Free Fire crecían y con Minecraft le bajaban. Asesinato doble. Ya no te escuché que estaba peleando aquí con uno. Perdón, ya me bajó el otro, esto está acá atrás. ¿Qué dices? ¿Qué asesinato qué? Doble. No, perdón. Es que estaba el disparo porque me peleé con tranquilo, dos. Tranquilo. Cuando me puedas prestar atención me avisas. Ay, Dios. Cuando vale. Quieras jugar conmigo me decís, sí. Ay, no, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ya nomás queda uno y no pasa. Asesinato. Solo escuché doble. Que te dejaban solo en las series, pero ya no empecé a oír más. Che Marcos, vas a ver, valió la pena. Tú ya sabes que solo una cosa me puedes enojar feo y no te importa, tú no le temes a nada. Ya, ni al diablo le temes. Ay, Dios mío. Te decía hace rato, pero tampoco me prestaste atención de que si no jugaba a Clash Royale ya ahorita. Juan. No me ignores, hombre. No me ignores, Juan. Ya.
Es que no te oía, te lo juro, porque empecé con el pum 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 pum. Bueno, vamos a ver nada más, ¿sí? Con el pum 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 y se escucha bien fuerte mis audífonos y no sé ya lo que estabas diciendo, ¿no? Eso ya tu voz es muy de fondo, así, ¿no? Me hizo consolar, no prestarme atención. Ya ni siquiera es que esta hermandad tiene listo. Esta hermandad, ¿sí es cierto? ¿A quién le dijiste que éramos hermanos, no? ¿A alguien? Yo no le dije, ¿por qué me dijiste que...? ¿Cómo, cómo? Se te cortó, que le dijiste a alguien que éramos hermanos. Tú le dijiste a alguien que éramos hermanos. ¿Ah, sí? Ahora, no más. Al otro día me preguntaron por eso y me dijeron... Oye, ¿tu hermana por qué se fue? ¿Tu hermana gemela? ¿Tu hermana mellizo? ¿Tu hermana gemela? Algo así me dijeron. Ay, Dios. Sí, yo me acuerdo que dijimos que somos hermanos. Algo así. ¿Te vas a quedar mucho tiempo ese día? ¡Uy, qué disparo me pegué! Yo no recuerdo, la verdad. No, nos quedamos como hasta las 5. Ya. Normal. O sea, yo creo que la primera y hay gente que se quedó hasta... Bueno, por pelo. ¿Qué? ¿Tomaron? Sí. Arisen, descansa. Muchas gracias por haber venido un ratito, ¿vale? Cuídate mucho. Soy nuevo seguidor. Gracias, Willy. Muchas gracias. Oli, Nafis, ¿cómo estás? Asesinato doble. Ay, Dios mío. Buena, buena, buena. Ah, me salto, estamos bien. ¿Sí? Ese es el milagro. Está expresándose. Creo que bien show era. Sí, sí, sí. Te estaba diciendo que era la serie de Minecraft, yo intentaba hacerlas, pero... Como en ese momento la mayoría de creadores de contenido eran de Free Fire y... Si no jugaban Free Fire le bajaban mucho los números, entonces... Todos se iban y me dejaban solito. ¿Cómo? ¿Perdón? No es cierto, pero sí oí. Ahora sí te escucharon, te escuché. Gracias, sí, ya. De que todos se les bajaban los viewers y no jugaban de par y te dejaban solo. Chale. Los entiendo, pues porque igual apenas estaban creciendo todos. Sí. Pero yo disfrutaba mucho las series en Minecraft, entonces todas las dejaban iniciar. Te dejaban ahí a media. No. Sí, yo la verdad sí disfrutaba mucho Minecraft. Pero la disfrutaba por montones. Asesinato triple. Era muy feliz con los caballitos y haciendo granjas. O sea, por ejemplo, ahorita serías muy feliz si entraras a una serie de esas grandísimas de Minecraft, ¿no? De los grandes. De los... Pues, pero sería feliz por jugar Minecraft, no por jugar. Necesito equipo. Minecraft. Sí. Entiendo. ¿Son tatuajes de agua? ¡No! Es una playera. Sí, parece, o sea, con mucho respeto parece que no era nada que fuera tatuaje. Ajá, exacto, parece como que es mi propia piel y nomás los tatuajillos ahí arriba. Sí. Está bien chida esta playera, me gusta por eso. Sí, está guapo. Tus tatuajes se ven bien chidos, esos que tienes en las manos se ven padres. Sí, a mí no me gustan tanto, pero gracias. No, sí se ven chidos, de verdad. No me gustan tanto porque siento que no quedaron tan oscuros. Pues no sé, ¿podrías retocarlos o no? Sí, pero voy a esperar porque me quiero tatuar todo el brazo, entonces. Primera sangre. Vale. Ah, la madre. Entonces, mejor cuando me tatúe todo el brazo, pues aprovecho y me lo peco. Sí. Enemigo a la vista. Asesinato doble. Ahí está arriba, está arriba. Sí. ¿Lo tienes abajo? No, hombre, ¿qué es eso? ¿Qué granadas que son? Ya lo tenemos, ¿no? Son las dos granadas, a ver, la mejor granadera de todo el norte. Es que yo pensaba que ya se iba a echar el brinquito y no se lo he hecho. Ay, ya pues.
gente grande. Bien, bien. Ya no tenía más que como 2 pesos de vida, no manches. Como 1 peso de vida nada más ya. Tengo una pregunta rápida. Ajá. Porque tu clan se llama Dorixitos. ¿Tú te llamas Doris? Doris Fernanda. Ah, porque hace cuenta que cuando estaba en la otra plataforma morada streameando, me decían Dory porque decían que todo se me olvidaba. La Dory, la ubicas, ¿no? La de, sí, de Nemo. Porque decían, pues sí, literal decían que yo era ella porque daba ese feeling de Dory, de que todo se me olvidaba, de que ajá, bien alegre y así bien. Yo creo que sí te parece a ver. Yo creo que sí también, por 2. Ajá, entonces me decían Dory. Y entonces pues ya de ahí agarramos como que no, pues son los Dorixitos. Por Ferchita, pues. Ferchita, primera sangre. Así. Ya de ahí agarramos los Dorixitos. Pero si real sí me representa esa Dory, yo creo. Sí. Ay, sí, ¿no? ¡Ayuda! Ay, mi madre. Sí, te olvidas todo. Sí. No te puedo por el problema, a mí se me olvidan las llaves todo el día. Ah, sí, ya veo, ya veo, ya veo. Ah, oh, le pegué bien rico con esa granada, así le hice 133 de daño. Ay, 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 me llegó el de la escopeta. Uy, uy, uy. Muy Juan, solo te. ¿Quieres que la gane o quieres que la larguemos? Ah, pues, como tú quieras, dale. No sé. ¿Quieres que la gane con adol de huevo o con el huevo? A ver, con. Ya sabes. Asesinato doble. Con la. Con el fraco, sí, sí. Hola, Tino, ¿cómo estás? Antes creía que era con los Doritos. Es lo que muchas personas me dicen, que piensan que el Dorixito es porque me gustan los Doritos o algo así. Pero no, era por Dory de Nemo. Y los Doritos. También creí que era porque te gustaban los Doritos. Ajá, o sea, sí me laten, pero no, no era por eso. Y ya, por eso el clan se llama Dorixitos. Asesinato. Ay, al final, ¿qué fue? ¿La querías extender? Sí, claramente, o sea, no es que haya fallado ese disparo. No, obvio, obvio que hay que hacerlos creer que nos pueden remontar. Sí, bueno, darle ilusiones de vez en cuando. Aparte, mira las kits que llevan esos pobres muchachos. Sí, ya veo. Los dejamos ser felices, lo presumen con su mamá el día de mañana. Mamá, mira, hizo tantas kits. Les ganamos a 2 verificados. Y ahí está. Sí. Hay que hacer feliz a la gente, Ferchita. Claro, claro. Oh, es por desde abajo. Mejor ordenar a todo esto. Enemigo a la vista. Enemigo. Primera sangre. Asesinato doble. ¡Ah! La dejé tocada. La dejaste como un tiro. Sí, ya estaba muy tocada, lástima. La dejaste como un baby. Sí, lástima, lástima. ¿Estás muerto? Blacks. Yo, sí, porque le queremos alargar la partida a los tiros. No es porque me haya partido la cabeza con un disparo de 2 tiros. Ajá, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Neta, neta? ¿O sí le querías que al día el real? No, sí, sí, me mataron bien. O sea, okay. Pensé sí. Que si sí querías alargarle. Ah, vale. Bien, fuera por aquí. Buenísima. No me respondiste de que si jugabas Clash Royale o ya no, para que nos echemos un PvP. Ya no. ¿Ya no? Recuerdo cómo se juega Clash Royale. Ah, pero si sí, habías jugado en algún momento. Sí, claro. Ya veo porque te dicen Dory. No, no, es que sí me acordaba de eso, de que sí habías dicho que sí habías jugado, pero... Te voy a contar algo. Ajá. ¿Sabes cuántas veces me has preguntado si hubo Clash Royale? ¡No! 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 ¡Perdóname! No, no manches. Solo ha sido como 7. No me lo puedo creer, no manches. Perdóname. Si se ves, sí soy. Me representa. Un déficit de atención, canijo. Canijo. Bueno, Juanito, ya me voy a pasar a retirar que me va a caramblear a Clashito. Bye. Vale.
Cuídate mucho, suertecita, en directo andamos hablando. Luego me cuentas el chismecito en WhatsApp. Está bien. Ok. Está bien, bye. Cuídate, bye. Pues mamacita, bye, bye. Bye. Ay, güey, espérame, no me salga. Bye. Pues mamacita. Ay, Juanito es más lindo, es un gran amigo. Le tengo mucho agradecimiento, él me cuidó cuando yo me puse bien mal. Le tengo mucho agradecimiento. Es bien buena, es muy buena onda. Y de pensar que cuando la primera vez dije, ay, ese güey se ve re mamón. Y así dije, ay, no, me cayó mal, sé que es muy mamón. Y cuál, ya después ya. Nada que ver, era buena onda, es bien chido. ¿Estumble mejor? Es que quiero probar el nuevo pase. Me dicen que está bien chido. Me dijeron mis amigos que está chido. Pero perdón, necesito ir al baño. Me estaba haciendo, pero ya. No quería irme a mitad de la partida. Voy rápido y vengo. Espérenme. Listo, ya. Mañana jugamos de Stumble Guys, ¿va? En el stream de la tarde, porque ya ven que en la noche voy a salir, entonces en el stream de la tarde. ¿Qué decías tú, perrito? ¿Qué tanto decías, Marcos? ¿Qué tal, mi hermosura? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Saludito. ¿Qué tanto me dijiste que perrita? ¿Quién sabe qué? Ah, quiero un pug que se parezca a Pueblo. Del que sí parece pugcito, es este, ¿cómo se llama? Comanche, ¿no? O sea, creo que así le dicen, tipo... ¿Todavía juegas Clash Royale? Ya nadie lo juega. Obvio, bro. A mí Clashito me gusta. Me gusta Clashito, obvio lo juego. Se me olvidó contarle a Juan la historia de mi hermana. Le hubiera contado ahorita. Sí les platiqué, ¿no? Que estábamos... Cuando subimos al restaurante del hotel, estábamos ahí sentadas. Y entonces me dijo... ya saben cómo es Regina. Y me dijo, bro. Y yo, ¿qué? Y me dice, no manches. Creo que no les platiqué. Me dice, mira ese chavo de ahí, mira. Y yo, ¿cuál chavo? Y me dice, ese que está ahí, enfrente de ti. Y yo le digo, ese de ahí, y era Juan. Y me dice, sí, ese, le digo, ¿qué tiene? Y me dice, está bien guapo. Y yo le digo, Regina, él es Juan. Dice, ¿cuál Juan? Y le digo, Juanito, mi amigo, el que te dije que... Pues me había ayudado cuando el aeropuerto y eso. Y me dijo, ¿a poco él es él? Y le dije, sí. Y ella me dijo, ay, está bien guapo. Y yo así como que, ay, Regina. Y ya dijo, es que no manches, se viste chido. Y aparte está chida su barba y no sé qué. Pero ella bien emocionada, no sabía que era mi amigo. Hola, Saif, ¿cómo estás? Ay, Vladerich, cállate. Cállate. Que pues, vamos a ver entonces. Quiero probar el Clashito, amigos. Quiero probar el nuevo pase. Por cierto, ¿van a querer su pase o no? Oye, vi que Alex cambió su foto de su página. Ya le van a dar a eso de las motos. Es que no sé por qué él luego dice, voy a hacer stream. Y luego ya no quiere. Y luego sí, y luego no. Y luego dice, ya vamos a hacer esto. Y luego no. Y así, pero no sé por qué la cambió. De hecho, es que creo que quiere empezar a subir reels. Justamente de eso. Entonces, algo así, está la cosa. ¿Va a ser salita, bebé? No, porque ya jugué un ratito de Free y toca un poco de Clash Royale ya.
cállate, tonto. ¿Estás tonto o qué? Listo, entonces me cambio de escena por aquí. Voy a entrar a Clashito. Dicen que viene el nuevo pase bueno. Ay, es que no sé si comprarlo, no, porque la neta ya no lo ojo tanto como lo estuve jugando un tiempo. Entonces no sé si gastar ese money o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo gasto? ¿Sí o no? Vi que subió un reel. Ajá, justamente subió, cambió su foto de perfil y subió un reel. Entonces, básicamente, supongo que sí. Él me dijo que quería empezar a subir shorts, tanto en YouTube, porque creo que también están como duros. Es que ahorita todas las plataformas quieren ser TikTok, realmente. Entonces, ya están implementando eso de los shorts, son los videos cortitos como TikToks y también aquí los reels. Entonces, como... hay que meterle ahí, yo porque de veras valgo reata, pero en realidad hay que meterle esfuerzo a eso para... Por ejemplo, aquí todavía siento que tengo un poquito bajo el alcance, yo siento que podría subirme más si yo me metiera machín a meter contenido ahí. Pero ya me conocen, soy yo, ya saben, ¿no? Entonces, bueno, déjenme meter por acá. ¿Tiempos que no te veo con esa playera? ¿Sí? Pa' mamantela. Cállese, señor. Farriado, cállese. A ver, pues vamos entonces a entrar por aquí. ¿Qué pasó? Ahí está. Voy a entrar, pues entonces. Igual ya no voy a estar mucho tiempo. Yo regresaré un ratillo más. Ya les dije que no me quería desvelar tanto hoy. Si no, mañana voy a andar bien ojerosa y no voy a rendir. Y yo quiero andar al 100 mañana. Carta potenciada, mostrar carta, la carta se probará a tu nivel de rey. A ver, ¿qué pasó? Se me cerró el juego. ¿Viste el TikTok que te pasé para el grupo? Me cagué de risa. Sí, yo también me cagué de risa. El lunes iba así el doctor, sí, el lunes tengo mi cita. Empieza el Clash Fest, nueva temporada, sí, jijijija. Participa en los desafíos de Clash Fest y gana. No, no me jodas. No. Mejor no. Mostrar carta. Ay, mi madre. ¿Cómo ven eso? 75,000 por mejorar a esa wea. Por la maestría. Que diga, por mejorarla. ¿Vale la pena o no, amigos? Es muchísimo money. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vale la pena, yes or no? ¿Había sido esta semana el doctor? No, mi cita la tengo el próximo lunes. ¡Chin! También tengo mi cita con... donde voy a hacerme tratamientos faciales el lunes. Voy a tener que cambiar a esa. Porque con la dermatóloga, que iba con la ginecóloga, tengo la cita el lunes. ¿No vale la pena? Ah, vale. Vale, vale. A ver, entonces... Vamos a ver qué es lo que... Vamos a agarrar ahorita gratis, no he cambiado el juego. Déjenme cambiar el juego rápido antes que se me olvide. Vamos a ponerle Clash Royale. Clashito Royale, jijijija. ¿Me dicen si se cambia el juego, por favorcito? Ahorita con mucho gusto jugaría Clash, pero no tienes pila. Saludarnos a la reina, me falta. Ay, ay, ay. Dale, pues, vamos a ver qué más compramos por aquí. Las reacciones del día de hoy. ¡Yes! Vlad diciendo yes. No está tan chidas. ¡Toti! Gracias por las 50 estrellas. Sí, Simón, ya te vas a descansar. Qué bueno, Toti, descansa. Que tengas bonito día mañana y pues nos andamos viendo. Nos vemos, mañana, descansa hasta mañana. Horas. ¡Ah, no! No olvídalo, ahorita ya son las 12 y cacho. No, bueno, a estas horas no, pero nos vemos mañana, pues. Pa' mamártela. ¿Qué más? ¿Dónde puedo ver lo del nuevo pase? ¿O qué? Es literalmente ahí en YouTube. Ahí es donde puedo verlo, pero es que no sé si reaccionar a eso. Luego, ya saben, aquí agarra copy de cualquier cosa. Tengo miedo. Ojo, oro. Ojo, comodín. Golem. Vamos a ver el otro orito. ¿Otro comodín? ¡Hala! Buenísima. Bueno, pues vamos a usar entonces estos comodincitos. Ya se cambió la categoría. Gracias, pues. Ya está.
lo que les decía, entonces no puedo ver como que la mayor cosa más que en YouTube, ¿o qué onda? ¿O debería de comprar el pase o no? ¿Ya? Gracias, Joki. Reaccionalo, si te banean, pues ya que hay, sí. Luego una compañera dio positivo en COVID y habló mucho con ella. El destino no quería que nos viéramos. Pues no, Vladerich. La verdad, no. Imagínate. Qué bueno que, pues no sé, por si sí o por si no, pues mejor esperar, ¿no? Amigos, ¿compro el pase o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo compro o no? Cómpralo. Ando tentada. No sé si Simón o no. Alex me compró un taco, amigo. Es que dice que vino un amigo, bueno, mi amigo Kiko el Güero, a decirle que si lo acompañaba por los tacos chidos, los esos grandotes. Los que te gustan, Marcos. Y bueno, no, o sea, los que siempre me preguntas que si está chido, si no sé qué. Entonces. Dice que lo acompañó por un taco y que dijo, pues a lo mejor Fer quiere y me trajo uno. Y que, bro, no me jodas, no me estás trayendo esas invitaciones. ¿Sí lo compró? Como mántela. Ay, mi madre. La baby ya va pa' 30, se ve violenta. Hace rato me están mirando, ya me di cuenta. Vamos. Sabe lo que hace. Este man sabe lo que está haciendo. Odio los anuncios. Te salió un anuncio, bebecita. ¿Te vas a comprar el álbum del mundial? ¿Cómo que el álbum del mundial? La baby ya va pa' 30 y se ve violenta. Ay, mi madre. Me está dando bien duro este pinche vato, la verdad. En verdad, este vato me está dando duro. Poder ayuda, amigos, ayudita. Ay, mi madre. Ya bailé con la más fea. De ganarle, sí sabía lo que hacía este chavo, sabía jugar. Ni modo. Yo siento que ya me laten más los tacos campechanos que los de pastor. Los de pastor no molan tanto, la neta. Bueno, no sé. A mí no me molan tanto, a mí no me gustan tanto. Yo prefiero 100% de suaderito, de campechano, de tripa. Me gustan mucho los de tripa. No, los de pastor no molan mucho. No sé. Ay, qué lindo, César. Deseo que tu día sea solamente el 50% de lo bonito que eres tú, porque con eso ya alcanza y sobra. Gracias, hola César, ¿cómo estás? Terminé de ver la lista de reggaetón y faltó un rolón de Maluma. A ver, ahorita vamos a ver esa listita. Nada más déjame ver una partidita más. ¿Cuánto piensas hacer de stream? Yo creo que 2 horitas y media por ahí. Y ya, me voy a dormir. O sea, ¿qué hora son ahorita? Tendría que hacer media hora más. Sí, no, a la una nos vamos. A la una es buena hora. Ya para a mimir y mañana estar fresca. Más fresca que la lechuga de Chapulín Colorado. Oh.
La bebida va para 30 y se ve violenta, se ve violenta. Esa es mi canción. Ay, ya va para 30, ¿qué? No me jodas. Ya me di cuenta. Ay, güey, qué pinches mazos más castrosos se cargan estos perros. Mazos más castrosos. ¿Los tacos de ojo te gustan sin albur? No, bájatelas, eso sí, no se me antojan. Mi papá dice que saben bien ricos. A mi papá le gustan los de ojo, los de cachete y así. Dice él, dice que saben buenos, pero a mí no se me antojan. Mira, no me gusta, lo que sí de plano no me late ni poquito, es lo que viene siendo el hígado. Pero me acuerdo que era rico el hígado. O sea, cuando mi abuelita hacía hígado, yo me acuerdo que lo hacía encebollado y tenía un guacamole así, oh, sabía bueno, pero una vez como que nos intoxicamos y ya no, ya nunca me lo comí, ya ahora ya no. También la moronga, recuerdo que me gustaba mucho, es que mi abuelita cocinaba muy rico, entonces también me acuerdo que la moronga me gustaba mucho. Era de que también le ponían cebollita y una salsa bien rica y así, chilitos y tal. Y entonces también la moronga, pero ya ahorita, hoy en día, ya no puedo comer moronga. Y es como, bro, es sangre, eso es, nada más de pensarlo como que me da cosa. Ahorita sí, de plano, ya no. Ya me di cuenta. Entonces, lo que viene siendo el corazón, el hígado. Espera, me estoy concentrada, bro. ¡Gané! ¡Buena partida! Gracias. Besitos. ¡Bien! Ahora sí gané. Ah, ¿qué le estoy diciendo? El ojo, el cachete, la lengua. Tampoco me gusta la lengua. Tampoco. Así como de que vísceras, me gusta, por ejemplo, la tripa. Los taquitos de tripa me gustan. Y me gusta también el hígado. No, perdón, el riñón. ¿Han probado los tacos de riñón? Es un poco raro, pero es que nosotros vamos a un lugar donde venden así como de ese estilo de tacos y muy limpio, o sea, porque todo eso se tiene como que hacer súper limpio y riquísimo, con una salsa roja muy rica. Entonces me gusta, los tacos de riñón saben ricos, con una salsita así como machacada en molcajete roja, y los de tripa, y me gustan, por ejemplo, las patas de pollo, los pescuecitos, ¿qué otra cosa? Así como de esas cositas que dan, que de cierta manera, no sé, no a todo el mundo le gustan, a unos nos gustan, a otros no, y así. Le di mi like y de reacción, gracias, bebé precioso, muchas gracias. Es que aquí cerca de donde vivo venden tacos campechanos y los ponen nopales, cebolla y papas, saben bien, pero eso me encanta. Últimamente ya es que te dije, Mark, bueno, que les dije que ya no quería como comer mucha carne, porque pues he visto que también, o sea, ya ven que ya parezco la pinche tía aquí, de que ya me cuido un buen y todo eso, y entonces he visto que pues sí está gacho la carne, o sea, comer mucha carne, y a veces yo soy bien carnívora. Entonces, me encanta, o sea, nunca la dejaría, pero sí bajarle un poquito el nivel de que desde lo que como de carne. Este pato, ¿qué pedo? Se sacó lo más insano que traía, what the fuck.
entonces últimamente ya como que hasta mi cuerpo me lo pide, porque yo realmente veo como que papitas, nopales, se me antoja más que a veces ya que la carne. Se me antoja un montón. Y entonces a los tacos me gusta que les pongan eso, Marcos. Me gusta que les pongan de que esos nopalitos y cebollitas y así. Siento que sabe bien rico. Los de lengua están chidos. No, no me late la lengua. A mi hermana le fascina la lengua. Corazón de res frito deli. ¡Oh! Tampoco me gusta el... ¡Ay, Dios! Me pellizqué un... Y ya saben qué. ¿Cómo sucedió eso? What the fuck? Pero sí, no me late casi la lengua y el corazón y eso, ¿no? Está muy fuerte su mazo de este güey. Este güey. Carajo, ¿cómo se fue a sacar a la bruja ahorita? Me jodió toda. ¡Ah! Tengo 20 de vida, no me había dado cuenta, jijija. Bro, no me había dado cuenta que tengo 20 de vida, ¿qué? ¡Chispitas! Me la metió doblada. Ay, Dios, fue horrible. ¿Te gusta la ignorante de Bad Bunny? Me encanta, es muy buena, me gusta mucho. Hay una parte que me gusta más, que dice ¿cómo va? No digas que no te gustó. No digas que no te gustó. Y no sé por qué que nos dejamos, si tú me amas y yo te amo, normal. Yo sé que a veces peleamos. Esta es hermosísima, me suscribirá a tu voz. Me encantas. Chingamos. Está muy chida esa realidad de ignorante, está buena, ¿verdad? ¿Te gusta hablar de él? Es hermosísima, me suscribiría a tu F. Gracias, ojalá que sí te suscribas. Gracias por lo hermosísima, Jonathan Solís, gracias por las 75 estrellas. ¿Sabías que con el hígado puedes hacer ceviche? No, ceviche de hígado. La otra vez pensábamos, mis compañeros, que cómo debe de ser que te la metan doblada. ¿Nunca has probado los tacos de tripa? Ah, dice, nunca he probado los tacos de tripa. Sí, molan. Molan mucho, deberías de darles una oportunidad. A mí son mis tacos favoritos, o sea, yo como que, no sé, pero también debes de tener cuidado en dónde, porque hay lugares donde son bien sucios y no lavan bien la tripa, y tú sabes lo que hace la tripa del animal, ¿no? O sea, qué es lo que pasa por ahí. Entonces sí debe ser un lugar donde esté bien limpio y que aparte las tripas estén ricas, porque ya te digo, hay lugares en donde no está chido. O sea, no tienen buen sabor las tripitas. Por ejemplo, a donde nosotros vamos, no manches, ahí está delicioso. Bro, qué pedo. A la madre, casi que le tumbo la torre. ¿Qué? ¿Por qué hizo tanto daño? Alguien me dice. ¿Qué pasó? El mago se va a ir por el otro lado. Maldita sea. Maldito mago, se fue por otro rumbo. Espérame, ¿qué te iba a decir? Ah, donde nosotros vamos a comerlos. Haz de cuenta que... Mamé. No me distraje de esa manera. Ay, ay, ay.
valió verga. Creo que ahí sí le voy a tumbar. Está reñida esta partida, está reñida. Ay, 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 mi mago, bro, mi mago, no me jodas de esa manera. Ah, fuck. ¿Qué pedo con esta partida, bro? Real, real, en verdad, qué pedo con esta partida. ¡Le gané, bro! ¡Le gané! ¡Le gané! No sé cómo lo hice, pero soy la mejor. La fruta ama, soy. ¿Suena el juego doble? ¿Será que tengo mal puestos los audífonos a lo mejor y se está escuchando el juego de los audífonos? ¡Wow! Me mamé con esta partida. Estuvo buenísima. Ignorantes, no me gusta nada. Hoy la escuché. Me recuerda mucho a ti, la de la Ignorantes, pero no me gusta nada. ¿Por qué te recuerda a mí? Ah, sí, por lo que dice que. Y no sé por qué nos dejamos. Si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos. Pero qué rico cuando chingamos. Quizá necesita espacio. Yo siempre la pongo así, me gusta y también a Alex le gusta. Ah, bueno, pues les estaba diciendo que ahí en ese lugar, Marcos, que vamos, hay unos taquitos bien chidos, hay de tripa, de longaniza, de todo, pero es que se cuenta que es un lugar donde hay un molcajete de este pelo, así un molcajete tototote y la salsa es machacada rojita, muy chida. Y son tacos, y las tortillas son hechas a mano de masa, y nada más te dan una, porque son bien grandotas, entonces tu tortilla de mano, son muy diferentes como que los tacos convencionales, por así decir. Es un estilo de taco distinto, pero saben muy buenos. Se llama La Morena, así se llama. Pero es de que un lugar en la Ciudad de México, pero así se llama Tacos La Morena. Son de que añísimos, son muy conocidos, los tacos son famosos de añísimos atrás. Entonces, también chido, la neta, también chido. Mi canción con Nubi. Hace la catita de la gana. Gana.
que me dio de la corriente. ¿Un golpe, papi? No, mini peca, no diste ni un golpe, bro. ¿Qué son todos? Porque tú no eres como otras dos, tú eres diferente. Bien jugado. Sí, me confié mucho ahí por querer atacar mucho, defendí poco, ¿saben? Me confié. ¿Mucho Bad Bunny? ¿Qué decía? ¿Que ya mucho Bad Bunny? ¿Ya te borré Bad Bunny o qué decías? ¿Necesitamos que Skrillex? No lo sé, Rix. Yo prefiero Bad Bunny que Skrillex. ¿Neta tú sí prefieres Skrillex? Que le des más seguido al Clash. Sí, porque real, real. Creo que a Bad Bunny le van a dar una oportunidad titular en la WWE. Sí, seguro. Ya sabes, Bad Bunny ya tiene de que... tiene puerta abierta en todos lados, ya. La verdad. ¿Qué tal te fue en el gym? No fui al gym, no hoy. No he ido, esta semanita no fui porque por una u otra, pero falté. Vamos a reclamar mi premio y ya está. Bueno, tengo mi dosis de Clash Royale. Es que no sé, me arrepentí de comprar el pase. Iba con todas a comprarlo, pero... gemitas, duende, rayos. Iba con toda la actitud de comprarlo, pero no lo sé. De pronto me arrepentí un poquito. En octubre saca nuevo álbum Los Beatles. Ay. me dejan ir por mi taco, como que sí me lo he de comer. ¿Saben qué? Es que hace rato comí poquito. No tenía hambre y como iba a ir a mi clase de baile, pues como que comí muy poquito. Entonces ahorita sí me lo vengo agarrando distraído. Porque tú no eres como otras, no, tú eres diferente. La gatita de la gana. Gana. Una bitch, una minch. ¿Es neta? ¿Qué? ¿De qué mi Vladerich? ¿F? ¿Por qué F? ¿Qué cosa? Espérenme, déjenme lo traigo. Sirve de que ya vemos el top 50 Vladerich, ¿va? Los últimos 50 puestos así rapidito. Porque si me quiero ir a la una por ahí más o menos, ¿qué hora son? Uy, ya casi es la una, bueno, me acuerdo. Por ahí más o menos. Y lo traigo rapidito. Una bitch, una bitch. Ojalá sea de pechuga, yo creo que sí. Thank you.
visto. Mi favorito de Beatles se llama Revolver. ¿Tu álbum favorito? Esta es la salsita que les digo que está bien chida esta. Una salsita roja. ¿Pero qué prefieren ustedes, la verde o la roja? Siento que... Gracias, Juquilita. Siento que la mayoría de la gente prefiere la verde. Y también siento yo que depende de lo que comas, va la salsa. O sea, hay algunas salsas que se acompañan mejor con unas comidas que otras. No sé, es raro. Así siento yo. Pero con estos tacos yo les recomiendo... Es que estos tacos son famosillos. O sea, que siempre tienen mucha gente porque son diferentes. Pero luego viene gente de lejos a comerlos. Así de que si algún día los prueban, tienen que probar la roja, la chida. Date. Gracias. Accederás a un enlace fuera de Facebook. Seguir enlace. A ver, pues. Ahí está. ¿La verde prefieres, Vladrich? No. sabroso comes el nopal. ¿Pero qué crees que? Ahora no dieron nopales ni cebollitas. Yo seguro ya no había. Se me le eché mucho chile, ya me enchilé. Es que hace mal la salsa y no como tanto. De hecho, más bien no comas, ¿verdad? Porque ese día dijiste que no querías que picara. ¿Qué? ¿Qué dices, Marco? Quería que ustedes vieran el top, pero no sé qué pedo con mi escena. No puedo capturar la pantalla, no sé por qué. A ver. Me enchilé. Pues que me lleve la corriente. Aquí está, captura de pantalla. A ver si puedo. Eso, bien. Es lo que quería. ¿Te gusta el sushi? Sí, pero no el tradicional, por así decirlo. ¿Cómo se le dice al que es de como de pescado crudo? Guacala, de salmón, ¿no? Guacala, ese lo odio. Ese no me gusta. Me gusta el sushi, pero que es de otras cositas. Como que camarón con queso Filadelfia. O de que unos muy frescos como que trae mango con sabe qué y sabe qué. Pero el bueno, no me gusta. Me da mucho asco, así como, es que el salmón no me gusta. ¿A ustedes sí les gusta el salmón? ¿A ti te gusta? ¿Ya sabes cuál podría ser la número uno de la lista? Es lo que me quedé con curiosidad. Me quedé pensando eso. ¿Ustedes cuál creen que sea la canción número uno de la lista? El sushi empanizado, ese es el que me late. Ese es el rico. De hecho, a donde me pinto el cabello al ladito, hay un lugar de sushi que se llama Sushito o es Sushi Roll. No sé, pero está rico. Está caro, pero está rico. Y hacen unas bebidas, wow, magníficas. Una vez fui bien cruda a ese lugar y yo estaba así temblorosa. Y mi mamá le dije, ay, esta bebida se ve bien rica. Era de que de pepino, con agua mineral, limón y no sé qué más. En efecto, bien rica y me curó la cruda. La gasolina. Despacito, dice Juquilita. Tiene que ser. O sea, tiene que ser la gasolina porque tipo, pues, fue la que marcó esa era del reggaetón. O sea, bueno, más bien fue la que inició con este género. Tiene que ser la gasolina. Pero también Despacito, porque creo Despacito es internacional muy cabrón. O sea, muy cabrón, de que en Europa y así. Porque también este género, pues, digamos que es también más para... de que América Latina, ¿no? Entonces, pues, quizá Despacito puede ser que también. Mm.
Por las vistas, por la popularidad que tiene la canción, Juki, justo eso. Ven, Bailalo tiene que estar en el top 10. No manches, Baila Morena lo pusieron de que en el puesto 70, se me hizo demasiado. A ver, déjenme ya capturar, es que estoy cenando bien rico, bien Agustín. Me está saliendo muy bueno. Bien chafa tu chat. Ya sé. Bueno, pues ya también somos muy poquitos, ya que horas son. Después de para 3 horas. También por eso. Gracias, Sarita. Sí, tiene que estar en el top 5, eso sí. A ver, vamos a capturarlo, pues. Entonces, ayer no se los capturé. Ay, estoy bien grandísima. Déjenme hago más chiquita. ¿Así está bien? Este era el top 100 de la revista Rolling Stone de las canciones reggaetón, según. Ya vimos ayer las primeras 50. Aquí están. Ay, 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 ay. Ay, qué enchiladota me acabo de meter. Y entonces le voy a bajar hasta el 50 porque nos quedamos a la mitad. Y ahora vamos a ver del 50 para el número, puesto número 1, a ver qué pasa. Una bitch, una mitch. Ya me pasé, qué rollo. A ver. Ya me spoileé un poco. A ver. Nomás déjenle cambio a la categoría de... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tengo que cambiar mi stream a la categoría de... Hablando. Ya este cachito que nos quedamos. Antes que se me olvide, esperen un momentito. Hanging out. Ahí está. Yo estaba en el 50, güey, sí. Según si tomas leche se te quita lo enchilado. Sí, es real, con... El lunes podemos ver el video de Pueblo, mañana, ¿no? ¿Por qué el lunes? ¿Por qué hasta el lunes? Y lo vemos. Ya, ¿verdad, Sarita? Gracias, bebé. Gracias, gracias. Listo, vamos a ver entonces la wea esta. Aquí está, 50. Dice que es Glory. ¿Quién es Glory? No sé quién es Glory. Pero dice que Glory con la canción Perreo 101. No tengo idea cuál es, la neta. Bueno, en el top número 49, Nelson Ñejo, ojo Ñejo, y Tego Calderón. ¿Cuál? ¿No quiere novio? ¿Cuál es esa? Como que sí me suena un poquito, pero... No termino de saber cuál es. Ok, eso es en el 2006. Después, en el puesto número 48, Alexis y Fido, 5 letras. Es lo que te digo, o sea, no puede estar esa canción ahí. Y lo malo es de que no puedo leer como todo porque está en inglés, o sea, no sé bien qué rollo. Pero ¿por qué una canción así? Alex y Fido ni siquiera los topamos. Como ¿por qué Baila Morena estaría más arriba en el top? No estoy de acuerdo. Bueno, en el puesto 47 tengo Calderón. Se llama Guasa Guasa. ¿Conocen esa de Guasa Guasa ustedes? Ya me perdí de qué hablan. Ah, es que Vlad me pasó para reaccionar, según la revista de los Rolling Stones, las 100 canciones más famosas de reggaetón. Sí, que han como que marcado historia, como que con las chidas y me quedé ayer. Ayer reaccioné a la mitad y ahorita vamos a ver los del 50 al número 1 cuáles son. ¿A poco se puede traducir la página? ¿Aquí, tal vez? Ah, sí, creo que sí. No. Televisión, cultura, papá, 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 papá. Pa, pa. Sí se puede traducir en él. O nada más este anda... No, así sin traducir. De todas maneras no voy a estar leyendo todo el pedo. Que estaría interesante, pero no voy a estar leyendo todo. Así nomás no la vamos, no la llevamos.
En el puesto 46, Alberto Style and DJ Nelson con Vengo Acabando. No sé quién sean, no los topo y tampoco sé cuál es la canción. En el puesto 45, sí, esta sí. Lorna, Papi Chulo. ¿Pero a poco es reggaetón? De Me Gustas Tú. Es esa, ¿no? Me Encantas Tú. Y Norma, a ti te encanta el qué rico, sabroso, y a ti te va a encantar. ¿Esa es la de Papi Chulo o no? En el 2003, no manches. Como dice el rateo, ahora es el día de... ¿Sí es esa o me confundí? Sí es esa, ¿verdad? La de Papi Chulo. 2003, 93... No, pues sí estaba yo morrilla, sí tenía como 10 años aprox. En el puesto número 44, Don Chesina con Tra Tra Tra. Es la de... Tra, es la única que conozco de tra, 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 me imagino que es esa. Si no es esa, entonces no sé cuál es. Yo creo que sí. ¿No? ¿Es otra? Entonces no sé cuál sea. Está viejísima. Es del 98. Está casi tan vieja como yo. Es muy vieja esa, fíjense, del 98. O sea, yo tenía escasos 5 añitos. No sé cuál sea. Miren eso. Creo que me voy a pasar del otro lado. Voy a estorbar menos que de este lado donde estoy. O sea, me refiero a la cámara. ¿Ya vieron eso, amigos? Está en el puesto 43, Despacito. Y nosotros pensando que iba a estar en el puesto número 1. Despacito se coloca con Luis Fonsi y Daddy Yankee en el puesto número 43. Yo tenía un año. Sí, qué pedo. Esa canción es viejísima y ni siquiera sé cuál es. Hey, yo soy del 98. Despacito sí me gusta, a mí no. A mí no me gusta, será porque como que pues justamente fue la novedad, la sensación, fue muy escuchada y pues me desesperaba. Ya después de un rato se chuteó cabrón y ya no me gustó. No me late a mí, como que Despacito no, casi no. Y he de confesar algo. Me cae gordo Luis Fonsi. No sé. Nadie sabe bien qué rollo, pero ya ven que su esposa era esta Damaris y en teoría él como que la dejó, ¿no? Cuando ya pasó el proceso del cáncer y todo eso. Entonces no me late ese man. No sé, de por sí no me gustaban sus canciones y después de eso menos me gustó. Luego, en el puesto número 42, Nati Natasha. Ay, güey, parece la Rosalía aquí, ¿no? Trae como todo el flow de la Rosalía. Nati Natasha con Ozuna. Criminal, esta es muy buena. Miento, si te digo que en ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Es la letra de Suavecito, ¿no? Pero no me gusta que diga de Despacito. Bueno, Criminal es buena, para mí es buena. Luego, 41, Tego Calderón, Métele Sazón. Bueno, es que también Tego es Tego, ¿saben? Tego sí es como... así, mis respetos también. Pero no conozco bien esa. Métele Sazón, dice. Métele Sazón no es la de... Quítate tú pa' ponerme yo. Son cosas... Te no me diga que... No manches, ¿es esa la de Métele Sazón o estoy confundida? Nunca me ha gustado Fonsi. Sí, no, a mí tampoco no me late. Es Criminal. Sí, está buena. Mi hermana era fan de Luis Fonsi cuando hacía baladas y ahora le cae mal por pasarse al reggaetón. Sí, de hecho, es como la Rosalía con el flamenco y después. Es obvio que les va mejor en esta industria hoy en día. Pues claro que sí. Bueno, estoy confundida. No sé si esa es la de Quítate tú pa' ponerme yo. Tego Calderón dice John Lennon del reggaetón. Por así decirse, sí.
Sí, yo diría que sí. Teo Calderón está fuerte, también es como el papá. Alexis y Fido, Baby Ranks en el puesto número 40, El Tiburón. ¿Cuál es esa del tiburón? Siento que me suena mucho y a la vez no. El tiburón. Un fuerte abrazo, Cosino. ¿Cómo estás? Hola, hola. No sé bien. Ah, ya sé cuál es la de... Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y perrear y perrear. No, 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 ni idea cuál sea, la verdad. En el puesto número 39, La Cista con Divino. ¿Sabe quién son esos dos? Y dice que se llama la canción Destino Cruel en el 2007. Ya les digo, o sea... Sería sensacional reaccionar a esto con la música. Porque muchas veces no nos sabemos los títulos de las canciones y entonces sería como, ah, es esta, me explico. Pero sin así, sin solo con el título es un poquito aburrido y difícil. Pero bueno, no, no podemos hacerlo por el copy aquí en Facebook. No hay manera. Mor. Hola, hola. ¿Cómo estás? WhatsApp, no. No, esa es la de Zafaira, ya sé que esa no es la de tu tiburón, pues obviamente, Vlad. Ok, en el puesto 37, Yaga, Mac, no sé qué, Macle y Arcángel con De La Ghetto, aparentemente. Ah, esa es la que me preguntaste que si la conocía, ¿no, Marcos? Aparentemente. Como que tengo que escucharla de vuelta, seguro ya la oí, pero tendré que oírla otra vez. Ivy Queen. Te he querido, te he llorado en el 2012. No sé cuál es tampoco. En el puesto número 35 está Balvin y Farruko con 6AM. Esa es muy buenísima. No, no, ¿cómo va? ¿Cómo va la de 6AM? Me gusta muchísimo, pero no me acuerdo cómo va. Pero es muy buena. Solo sé que es muy buena rola. Aparentemente no, no te quieren con... ¡Ah, sí! Aparentemente no. No te quieren conmigo. Ah, sí, claro, sí, sí, es bien famosa, sí, es cierto. Ah, sí, pero qué clase rumba, pa, 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 que lo que te anoche, pe, pe, pe. No recuerdo lo que sucedió. Ella estaba borracho, entonces no me acuerdo de nada, ta, 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 ta. Es muy buena. Esa de 6AM es buenarda, me gusta. Luego en el puesto 34 está Volteó. Volteó, Residente, Calle 13. Bueno, o sea, desde que... Cuando era Calle 13, Chulín, Culín, Chunflí. No sé cuál es esa. No la topo, a lo mejor sí, ya les digo, tendré que oírla. En el 33, Nicki. Nicki, 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 Jam y Daddy Yankee. En la cama. En la cama, la cama, la cama. A mí me gusta mucho de Nicki y Yankee. O sea, no sé si vieron la serie de Nicki en Netflix. Ah, está bien chida, a mí me hizo llorar. Está muy bonita. Y ellos juntos empezaron. Y la rompían fuerte en su país. No, es cierto, creo que en su país no la estaban rompiendo y se tuvieron que ir a otro país a pegar. Pero... sacaron rolas muy buenas, por ejemplo, la de Yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chocha, culo. Esa está buena. Y también la otra, la de... no me acuerdo. Esa está buena con... el de Calle 13. Ni idea cuál es, ni yo. A ver, vamos a ver. Entonces, en la cama, como que me suena y a la vez no. ¡Ah, sí! Pues es esta, ¿no? En la cama te doy todo lo que soy. Na, 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 na. Pues creo que es esta, la de que ve ya camina esa muchacha. Que ve ya. Creo que es esta, es la de Y yo quiero la combi completa. La de ¿dónde están las gatas? Sí. Esa de en la cama es la de la combi.
La de te doy todo, no, no, no. En la cama, que. Pues esa es muy buena rola. También la de ¿dónde están las gatas? Es muy buena. ¿Dónde están las gatas? Pa'lante. Don Omar, pobre diabla. En el puesto número 32. Sí, 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 lo vale, lo vale. Luego en el puesto número 31, Rakim y Ken. Siento que Rakim y Kim. ¿Y cómo se pronuncia esto? Rakim y Kanwai. Sí, ¿no? Ellos gritaban, tenían un gritillo como que Rakim y Kanwai, algo así. Down. Seguro la conozco, pero no me suena como de entrada por el nombre que tiene. En el puesto número 30, Tego Calderón con Dominicana. Oh, 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 oh. Boricua, morena, cubana, dominicana. Esa es muy buena, ¿cierto? Esa es la de Dominicana, ¿no? La de boricua. Morena, cubana. ¿Por qué se borra? Bro, se borran los comentarios. Ay, chis, ¿por qué? Yo no he borrado nada, ¿viste? Esa no es Rolón Dominicana. ¿A poco no es Dominicana esa? Tiene que ser, Marcos, no manches. ¿Cómo que no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo se llama la otra de la que estoy cantando si no es dominicana? No entiendo por qué están borrando los comentarios, Juki. No tengo idea, yo no estoy haciendo nada, pues tú me estás viendo, miren. En el puesto número 29, Héctor el Father. Ese Héctor el Father también se volvió cristiano. Yo vi su testimonio en YouTube. Esa es la de Oye mi canto. No entiendo entonces. Creí que era eso que decías. Yo también creí, me confundí entonces. Héctor el Father, Wisin y Yandel con El Teléfono. Uy, me suena mucho. Me suena muchísimo. Pero no podría cantarla, o sea. ¿Te la sabes esa, Marcos? La del teléfono. Siento que sí es famosa y que sí la conozco, pero necesito como un cachito para despegar. Confirmado, sé más del género que tú. Sí, me has estado, la neta, sí me estás ganando. Luego, 28, Daddy Yankee. Rompe, 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 ese cuerpo ya, rompe, rompe, rompe. Bueno, no me encanta de Daddy, pero pues sí, fue muy famosa en su tiempo. En el puesto número 27, uy, alto tema, Plan B con Si no le contesto, si no le contesto, pi, 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 pi. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella, ea, 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 como tú. Buenísima. Héctor Fader se convirtió. Ajá, Héctor el Fader se hizo pastor. Se hizo cristiano. ¡Qué rolón! Luego en el puesto número 26 tenemos otra vez a Don. Don. Don Omar con Joe y LDA. Reggaetón latino. ¡Ah, no manches! Reggaetón latino. Creo que yo la bailé en la primaria. En el 2005 salió. A ver, espérenme. Entre tres. Yo siempre hago la 93 al 2000 son 7 y 5, 13. Claro, yo tuve que bailar reggaetón latino. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Como para salir de la primaria, algo así me acuerdo, más o menos. Ni pelaste mi comentario, ¿cuál era? Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos, por el amor, por el teléfono. No, Michael, se está olvidando este rolón. Pip, 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 pip. Y te anoté mi número telefónico. Para cuando te sientas sola, me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. ¿Cómo se me había olvidado ese rolón? ¿Qué pedo? No manches. ¡Qué rolón! Gracias por recordarme ese rolón. Se llama El Teléfono. Yo dije, es que estoy segura que la conozco, pero como que a la vez no sabía, necesitaba desembocar. La canción está cagada,
¿Cómo va? ¿Cómo va? Soy Víctor Manuel Sembrano, producto de redes. Hola, Ribereña Mix. ¿Cómo estás, productor? Dice producto de redes. Perdón, Marcos, no había visto tu comentario. Hermosa, gracias. Escuela Malandra. ¿Cómo va la de reggaetón latino? Estoy casi que también estoy como que me la sé. Reggaetón. No es la de... Solo Marcos tiene que saber. Se me hace que está googleando. Me haré colaborador para que no me borre los comentarios. ¿Quién sabe por qué está borrando los comentarios? No tengo idea, la verdad. ¿Qué pasó? Bueno, reggaetón latino estoy segura que la conozco, pero que hasta la bailé. Casi, casi puedo asegurar. Pero no me puedo acordar cómo va la letra. Bueno, en el puesto número 25 está Glory con Erótica Danza. No sé quién es Glory, no sé cuál es Erótica Danza. 24 está Wisin y Yandel y Romeo Santos con Hoy es noche de sexo. Oye, no sabía que era tan vieja esa canción en el 2005. Yo juraba que esa tenía apenas unos 10 añitos. Menos. Noche de sexo es vieja, amigo. Salió en el 2005. Hay una canción de Chino y Nacho. Solo ubico como 40 de las 100. Esa no la conozco, ¿no? Sí, sí. De todo latino, estoy segura que sí, pero no me acuerdo bien cómo va. En el puesto número 23 tenemos... ¿Qué? ¿Casa de leones? No te veo. ¿Y este manqueo qué? Casa de leones, en mi vida había oído. El general con... Tu pum pum. Tampoco, bro, tampoco, no sé qué onda con el general. Luego en el puesto 21 está Balvin. Y Willy William y Beyoncé. Con mi gente. ¿Y dónde está mi gente? Que se escuche la... Ay, 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 tú. Esa no es tan vieja, en el 2017. Sí recuerdo que pegó bastante cuando salió. En el puesto número 20 tenemos a Serge con Ozuna, Anuel, Darrell, a Nicky Jam. ¿Se han dado cuenta que Anuel casi no ha salido en el top? Bro. Y tampoco va Bon, de hecho... ¿Hace cuánto hicieron este artículo, Vladerich? ¿A poco Romeo Santos ya era solista en el 2005? No creo, según yo es Aventura, pero no sé por qué no le ponen Aventura. Como que Romeo Santos se independizó, yo creo, o no, quizás sí, quizás sí se independizó desde aquel entonces. No sé. Necesitaría ver como que viene el dato. Rolón, mi gente. Yo siento que tiene menos, ¿no? O sea, menos años, pero quién sabe, la verdad. No se viene el dato. En el puesto número 19 está Calle 13. Uy, qué temazo. ¿Se acuerdan que yo siempre la cantaba en el morado? Me gusta mucho esa canción. Atrévete, te salte del closet. Escápate, quítate el esmalte. Deja de taparte. Nadie va a retratarte. Levántate, ponte hype, préndete, sácale chispas, sale. Uy, es una gran canción. Ay, qué chido, mañana se me antoja cantarla en la peda. Se me antoja cantar. Siempre que ando alegre, se me antoja cantarla. Bro, tiene que estar una canción ahí, si no me voy a molestar mucho. Esa canción tiene que ser la de Wisin y Yandel. La de seguimos acercándonos, tú y yo. Ese es un alto tema y si no está me voy a molestar mucho. Atrévete, Tete, es de mi infancia. ¿En qué año sacó su primera canción Bad Bunny? Ni Ozuna ha salido, no ha salido. Me choca que Balvin haya salido tanto en el top. Será porque Balvin no me gusta mucho. Han salido muchas canciones más bien de la vieja escuela, ¿no? Se dan cuenta un poquito más de la vieja escuela. Una que otra de las nuevas. Karol G y Nicki Minaj con Tusa. La Tusa me cae muy gorda, bro. En el puesto número 17 está Nando Boom. Se llama Ellos Venía. Tampoco la conozco. Esta dice reggae. Reggae changa. Bro, aquí está para escuchar las canciones. No me jodas. O sea, es que podemos poner solo un fragmento. A ver, esperen. No me había percatado ese dato, neta. Esperen.
pedo. Apenas voy viendo. A ver. Joder. No había visto, se los juro. A ver. No, no la ubico, no la ubico definitivamente. Tenemos por aquí en el puesto número 16 al señor Daddy Yankee con... lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Es una asesina, ella tiene malo que manejo. Un especialista. ¿Saben también cuál tiene que estar? Y si no me voy a enojar mucho. Llamado de emergencia. ¡Ey! Esa es una épica rola. Uf, una obra maestra. Llamado de emergencia tiene que estar 100%. Si no me voy a molestar mucho y voy a dejar mi queja. Ok, lo que pasó, pasó. Wow. Luego, en el puesto... Ya estamos entrando a los lugares más importantes. Considero que desde aquí ya empieza lo bueno. A ver, en el puesto número 15 estamos con Ángel y Cris con... Nada menos y nada más con... Hoy no más. Ven, bailalo, ay, ven, bailalo, ven, gózalo, ay, ven. Es mi canción favorita. Cuando yo la escucho, siento como que me tlampo. Tengo ganas de poner, destapa el champagne, apaga las luces. Oigan, por cierto, ¿supieron que se murió el de Nanitos Verdes? Bro, ¿por qué nunca se va? O sea, es un clásico que se muere uno y luego sabemos de otro y otro. Se murió la reinita Isabel y luego ya se murió el de Nanitos Verdes, que sad. A mí sí me late mucho Nanitos Verdes, amigo. Bueno, se me viene la idea. Oye, muchas gracias por la colaboración. ¿Por qué no me aparece aquí? No me aparece. ¿Cómo se llama la personita que se hizo colaborador? Pero muchas gracias, bienvenido. Se me viene a la mente de que si ponemos unas alertas de la vieja escuela, no sé, se me está antojando. Que suene de pronto así como que... Ven, bailalo, ay, ven, bail. Obvio no es la original, tengo que editarla un poco, tengo que meterle velocidad o algo. Pon una de Nanitos, no puedo, ni siquiera puedo poner cualquier música, nomás ando reaccionando a este artículo de la revista Rolling Stones. Ah, me ocurre poner unas cancioncitas de la vieja escuela y no sé, me gustaría, se me hace que lo hago. A ver, en el número 14 tenemos a Bad Bunny, Hasta que sale, con Ivy Queen. Que dice, yo perreo sola, no me late tanto, la verdad. Ok, que ningún baboso se le pegue, la disco está perreando. Ella perrea sola antes que se vea soltera, no me gusta mucho yo perreo sola. Es más, Bad Bunny, casi no me gustan tanto sus canciones, las más nuevas, prefiero las viejitas. Bro, las alertas patrias no se nos pueden pasar, Juki. De verdad, ya mañana me pongo a hacer eso 100% real. Luego, todavía tenemos días, porque el 15 es hasta el otro jueves, pero para disfrutarlas unos cuantos días, ¿no? En el puesto número 13, Don. Dale, Don, dale. Pa' que se mueva la yale. Apenas me dijeron un ahorita que le hice así. Me dijeron un dato, pero yo no sé si es verdad o es mentira. ¿Quieren que se los pase? Les voy a decir el dato que me acaban de decir. Me informaron hace una semana cuando fui al volcán. Me contó mi primo según... ¿Han escuchado la canción de Panda, la de mi muñeca? Yo creo que sí, porque es famosa. O sea, que de Panda, pues sí, es como conocidilla esa. De que dice, mi muñeca está llorando. Mi muñeca está... ¿No conoces la canción de Muñeca de Panda, Marcos? Oh, entonces no le vas a agarrar el chiste. Bueno, según mi primo dijo, me contó que esa canción de Panda se la canta literal a su muñeca. Yo siempre la oía y me gustaba mucho, pero pues yo me imaginaba que le cantaba a una mujer.
como que decía, mi muñeca está llorando, y por qué está llorando, está no sé qué, y no sé qué. Pero según mi primo dijo que la que se la cantaba, o sea, que habla de una... una chaquetilla, o sea, habla de que una... Y que por eso la canción dice, mi muñeca está llorando... Mi muñeca está. Y yo como que me caí de risa porque le dije, no seas payaso. Y me dijo, neta, que inclusive él había declarado eso. O sea, que sí era verdad que él dijo que sí, que esa canción la era, hablaba de una, literalmente, ya ustedes saben. Y yo como, what the fuck. Pero a mí siempre me gustó esa canción, me encanta, hasta la fecha la pongo. Pero ahora ya no la puedo escuchar igual, o sea, ya. Ay, no, está muy cagado. ¿Cómo creen que alguien le va a dedicar una canción a eso? No manches. Bueno, en el puesto número 3 estaba Dale, dale don, dale, para que se mueva la yale, activa lo anormal y al que será. Dale, dale don, dale. Luego, en el puesto número 12 está Héctor el Fader, Looney Tunes y Noriega. Esta noche de travesura, ¿cuál es esa? Y yo voy, de ahí voy. Como que sí la topo, pero como que no me gusta así muchísimo. Y en el puesto número 11 tenemos este gran y alto rolón que dice más o menos así. Ahora dale, guata, uva, 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 guata. Ya no quieras, eres una gata. Para darle guata, uva, 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 guata. Uva, uva, guata es muy buena. Es muy bella cosa. Luego en el puesto... Ya. Ahora sí ya. Entramos al top 10 de que, en teoría, las canciones más buenas de reggaetón. Se viene el top 10, perreíto. En teoría, las 10 canciones más buenas de reggaetón son las siguientes. En el número 10 tenemos a Baby Ranks con Daddy Yankee, Tony Tun Tun Tun, Wisin y Yandel, a Héctor el Fader con Mayor que yo. No me importa que usted sea mayor que yo, oye, hoy la quiero en mi cama y no malinterprete mi intención. Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo. Ay, bro, sí me gusta, pero no tanto. Considero que ese 10, no sé, hubiese estado mejor la de... la que acabamos de cantar ahorita, ven, bailalo, siento yo. En el número 9 tenemos a Casper Mágico, Nio, García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Anosuna con Te Boté. De mi vida te boté, yo te boté, pa'l carajo usted se fue. Baby, la vida un ciclo, lo que no sirve yo no lo reciclo. Bueno, esa frase sí es legendaria, sinceramente, esa de te boté no es de mis favoritos, pero sí esa frase es legendaria. Luego, pues, en el número 8 tenemos a Daddy Yankee, Nina Sky, Big Mato and Gym Star con Oye mi canto. ¡Ah! Ahora sí es... Oh, 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 yo no sabía que se llamaba Oye mi canto, Marcos, te lo juro. Oh, oh, oh. Boricua, morena, cubano, dominicano, boricua, morena. Sí, es esa, yo no sabía que se llamaba así, te lo prometo. Esa no la pondría en el top 10 ni yo, definitivamente. Tú no metes cabras a la babiche. Yo no la hubiera puesto en el top 10 definitivamente, pero bueno, esa sí está buena, la de Boricua, la de Oye mi canto es buenarda. A ver. ¿Qué? Este video no se encuentra disponible. En el puesto número 7 tenemos al señor Bad Bunny, Jowell y Randy y Ñengo Flow con nada menos y nada más esta joyita. Bla 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 bla. Ey yo. Ña. Esto es Zafaera.
Tiene un culo cabrón, cualquier cosa que se pone tiene la carretera. Muévelo, muévelo, muévelo. Zafaera. Qué falta de respeto, mami. ¿Cómo te atreves a venir sin panty? Hoy salí de puesta pa' mí. Yo que pensaba. Rolón, la verdad sí es un rolón. Qué lástima que justo la sacaron en pandemia, bro. Cuando todo esto empezaba, oh, y ya como que nunca. O sea, ahora ya se perrea, pues ahora en las, de que en el antro y tal se perrea, pero cuando recién salió no se podía perrear, o sea, más que en casa. Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Y yo quiero perrear y fumarme. ¿Cuál es su parte favorita de Zafaera? O sea, porque en teoría la del tiburón, ¿no? Es como la más famosilla. Pero creo que a mí me gusta más otra parte, no la del tiburón. Pero me tengo que acordar cómo va. Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Ah, no es cierto. La más famosa es la de Bad Bunny. De Bad Bunny, ¿no? De que si tu novio no te mama, culo. Hola César Cruz, ¿cómo está? ¿No te gusta la de chicharrón de Huayna? Está padre esa, la de chicharrón. ¿La de chacarrón o cuál? El doctorado de Tony Dice. La melodía de la calle. La del principio y la parte de Bad Bunny. A mí me gusta más, creo que la última parte. Pero es que necesito escucharla porque si no, no me acuerdo cómo va. Pero creo que ya es como que la última partecilla. A ver, de Randy. No, es que si estés. Yay, yay. Yay, yay. Perreando la bichota. Se me quedó rica el vino en la nota. Yo quiero perrear con esa nalgota. Sí, necesito que la voz de ese man está como bien rasposa y como que me gusta esa partecilla. En el puesto número 6 tenemos a Wisin y Yandel con Rakata. Rakata. Si se me pega, voy a darle. Rakata. Rakata. Esta noche quiero hacerle. Sí me gusta, pero hay más de Wisin y Yandel que me gustan más que la de Rakata, creo. En el puesto número 5 está Zion y Lennox. And Daddy Yankee con Yo voy. Dígase todo por seducirme. Y yo voy. Si es esa, ¿no? Ella hace todo por seducirme y yo voy. Ay, bro, tampoco me late tanto. Si es buena, pero tampoco. Sí. Estoy de acuerdo que en el top 10 tenga que estar esa canción. Sí. Don Omar con... Dile que bailando te conocí. Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale. No manches, es un trolón. Quien diga lo contrario lo baneo. Para mí de los mejores de Don Omar es ese rolón. La verdad, prefiero la de dale, don, no, definitivamente es mejor, es superior dile que dale. Es buenísima. En el top número 3 está Tego Calderón con Pa' que retosen. ¿Cuál es esa? ¿Qué? ¡Sí! ¡Tin, tirirín! Sí, qué ganas de fiesta. Lo bueno que mañana yo me voy de fiesta, de party loca. Sí, está bien que esté en el top 10, definitivamente. En el puesto, es que ven, hay veces que no conozco las canciones así, nomás por estaba bien chido, escucharon que sea un cachitititito. En el segundo lugar tenemos a Ivy Queen con Quiero Bailar. ¡Bienvenidos! ¡Oh! ¡Bro! ¡Qué grande! Esta canción, no saben lo que prendió Karol G cuando la cantó. Hizo como un pequeño homenaje en el concierto y de repente empieza.
Y todos, güey, no manches. Es buenísima. Como la tengo ganas de oírla. Al rato la pongo, al ratillo. Es muy buena, amigos. Yo quiero bailar. Tú quieres fumar. El cuerpo lo sabe. Yo te digo, sí, tú me puedes. Y eso no quiere decir que pa' la cama voy. Ese es un gran tema, amigos. Y que además como que nosotras nos llega machín, ¿saben? Es como que nosotras nos sentimos bien perras cuando la cantamos, así de que yo quiero bailar, tú quieres bailar, el cuerpo lo sabe. Yo te digo sí, tú me puedes provocar y eso no quiere decir que pa' la cama voy. Sí, como que nos alucinamos un poco con esa rola, así que sentimos muy perras. Es muy buena esa, híjole, en el top 2. ¿Cuál es la número 1? ¿Cuál es? Ya salió Zafaera y ya salió también Despacito, entonces ¿cuál es la número 1, carajo? Vamos a pensar en otra. A ver, amigos, no le dimos. Ni era Zafaera, ni era tampoco Despacito. ¿Cuál es la número 1? ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Llamado de emergencia, sí, apuesto que sí. Yo también considero. O la gasolina, no ha salido. La gasolina o llamado de emergencia va a ser, amigos. Nah, sí, seguro la gasolina. A ver, va. Y en el puesto número 1, sí, ya sabíamos. Ya lo sabíamos. Es que apuntábamos a que fuera Despacito, Zafaera. No era Zafaera, era la gasolina, ¿no? En el puesto número está gasolina, pero estoy muy indignada porque no salió llamado de emergencia. Estoy indignadísima. Llamado de emergencia es un clásico, no sé cómo pudo haber fallado. ¿Cómo les pudo haber faltado llamado de emergencia? No estoy de acuerdo. Ahí está, amigos. En el puesto número 1. ¿Qué? Bueno, pues en el puesto número 1 la gasolina. Sí era bastante predecible, la verdad. En el 2004. ¿Cuántos años tenía yo ahí? Yo siempre haciendo la suma. Pues de que 7 más 4, 11 años, 11 añitos tenía cuando esta canción salió. En el 2004, 11 años. Y sí me acuerdo que estaba en la primaria. Hasta me acuerdo que hicimos una fiesta. Y wow, esa era la canción de moda, bro. Aunque no sé si pegó más adelante. Pero no, yo creo que sí pegó en el mero año. Porque yo me acuerdo que estaba en la primaria. Fue cuando la oí. Hicimos una fiesta de que mi cumpleaños. Y mi mamá me la hizo afuera con mis amiguitas y no sé qué. Y justo estaba de moda esa. Y entonces, tengo esa duda, fíjense, tengo esa duda. ¿La gasolina pegó al momento? O sea, ¿la rompió luego? ¿O se tardó? Porque yo tengo entendido que como que siento que escuché una entrevista en algún momento de Yankee donde dijo que se tardó un poquito. De cuando él sacó la canción, se tardó un poquito. Entonces, pero ahora pues me pongo a pensar y digo, no, pues yo sí me acuerdo que la oí cuando tenía esa edad, 10, 11 años por ahí, más o menos. Tenía 6 añitos, Juki. Oh my God. Pegó en el 2008, ¿no? ¿Tú crees? 2 años después pegó. Entonces ya yo estaba en la primaria, en la secundaria, no. Estoy segurísima que yo estaba en la... Yo estoy segurísima que yo estaba en la primaria todavía. Tampoco salió Algo me gusta de ti, pero esa no es de reggaetón, entonces pues obvio. Hay algo que me gusta de ti. Algo me gusta de ti. ¿Esa cuál es? Algo me gusta de ti. Es esa, ¿no? La que dices, la de me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, durado. Pero si es reggaetón. ¿O la tomas más como que se escucha, le pega más a lo electrónico? ¿O cuál dices? Yo sí la escuché como en el 2006. Sí, estoy segura que sí. Yo también. Ah, sí, es cierto, tampoco salió de Pásame la Botella. Pero pues que Pásame la Botella también era como más merenguillo, ¿no? No 100% reggaetón, quizás sea eso. No lo sé. No salió Ella de Calladita. Es la de Wisin y Yandel, esa creo. Como que, mira tu comentario cómo aparece Marcos, ¿viste? Como borrado. Como que cuál. Ah, ya sé por qué aparece así, tonto, porque dijiste una grosería, ¿viste? Aparece como que los comentarios que son ofensivos, Facebook los pone como borrosos, ¿ya viste? La que estabas cantando. Sí, pero yo no. Si es electrónica. Sí, hasta canta el The Pain.
T-Pain. T-Pain. Viste, tonto. Faltaron varias, la verdad. Sí, es más, siento que algunas eran como que, bro, no. No, definitivamente no tenía que estar aquí. Pero bueno. ¿Qué más da? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? Hijo es soltero, ya tiene marido. Pero definitivamente eran muchas canciones de antes. Casi no salieron nuevas. Por ejemplo, a Mami nada que ver. Me gusta y todo, me gusta mucho Karol G, pero la que esa es nueva. O sacó con Becky G. Y siento que no tenía que estar ahí. O sea, es como que no. No es. Ay, estoy ahogando. No es de las canciones más chidas. Como para que estuviera en ese top, la verdad. Ay, güey. Qué sueño tengo ya, amigos. Ya nos vamos. Ay, 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 ay. Vamos a dormir, guía. Ella hace todo por seducirte y yo voy. Haciendo lo que tú me diste. Voy. Muy bien, amigos. Vamos a mimir ya. Hice más de 3 horas, no manches. Según yo me quedé a dormir a la 1 y ya van a ser las 2. Me tomaron una fotito de esto. Listo. Mañana no haces stream, ¿verdad? No, sí, Marcos, pero en la noche no. Porque me voy a ir. Entonces, mañana sí hay stream, amigos, pero en el día. El plan es este. Si todo funciona bien y Dios mediante. Dios mediante que el plan es el siguiente. Yo voy. ¿Qué iba a hacer, amigos? Algo iba a hacer aquí, ¿no? Lástima que no juegas Dead by Daylight. Sí lo jugaba hace mucho tiempo con amigas, pero ahorita siento que yo sola no. Si hiciera una noche de amigas así con Dead by Daylight, era divertido, sí me gustaba ese juego. Estaba chido. Pero necesito encontrar así squad y ya. Lo podría jugar algún día de estos. Ah, bueno, Marcos, el plan es de que pues me paro temprano al ratito. Me paro como eso en las 8 de la mañana a desayunar y todo eso. Hacer ejercicio, tengo mi clase de baile. Y regreso de la clase de baile como a las 9 y media, 10 de la mañana, por ahí, en lo que desayuno. Si llego muy cansada, porque pues ahorita voy a dormir más o menos poco. Si llego muy cansada, pues sí me, yo creo que iré, descansaré una horita o dos. Y ya pararme como eso de las 12 o una, hacer directo. Pero solo haré uno. Pero en la tardecita, pues como, es que quién sabe, porque la verdad, podría ser un stream normal jugando. Ya jugamos de que Stumble Guys, podemos jugar el Mario, no sé. Y después puedo apagar y volver a prender otro. Arreglándome, como siempre le hago. Ya ven que me pongo a arreglarme en el stream y así aprovecho, porque de todas maneras me estoy arreglando a lo tonto ahí. Entonces podría aprovechar prender stream en lo que me voy arreglando y así hago más horas. Sí, mañana voy a hacer buen ratillo de stream, lo más seguro, ¿vale? Porque me quedé de ver con Toti a las 7, con Mauricio. A las 7, 8, por ahí más o menos, vamos a ir a comer primero. Como ellos vienen de lejos, pues sí quiero como que platicar con ellos. Entonces vamos a ir a comer y ya después la cita en el antro tenemos que estar a las 9:30 para que nos den la mesa que reservamos y todo eso. Y pues ya, más o menos por ahí aproximadamente. Entonces es el plan, más o menos, de que hacer stream. Yo creo que sí me llego a dormir un ratito, porque pues para andar chida. Yo creo que me llego a dormir después y ya me paro como a las 12 o 1 y a esa hora empiezo stream. No tengo más nada que hacer mañana, creo. Entonces sí sería bueno que hiciera buenas horas de stream. Ándale, podemos ver el video mañanita. Sí,
en lo que me voy arreglando lo puedo ver. Lo que me voy, no sé, peinando, lo que sea, ¿no? Bye, Ferch, descansa y ten buen día. Si no nos vemos, diviértete. No, sí, de que hago stream seguro mañana, porque no tengo como que otra cosa que hacer mañana. Más que pues les digo, mi clase de baile temprano. Y pues no tengo nada que hacer, pues mejor me pongo aquí en stream a las horas, hasta las 7 que me tenga que ir. Sí puedo hacer una buena cantidad de horas realmente. Descansé, ten un buen día. Ojalá que no sea larga la espera para que ahora sí nos veamos. Gracias por todo, Tejamón. Pues yo creo que ahorita ya será en diciembre, en mi cumpleaños, Vladerich. Estamos ya en septiembre, casi se acaba. Bueno, estamos a michas de mes. ¿A qué estamos hoy, amigos? No, todavía le falta. Bueno, pues estamos a 9 de septiembre. Octubre, noviembre. Sí, ya, lo más seguro es que nos veamos hasta diciembre, mi Vladerich, en mi cumpleaños. Igual si ya se pasa volando estos meses. Ya empieza la temporada más chida de internet del año. Ya se viene lo bueno. Entonces, bueno, no, hay un montón de memes de lo de la reina Isabel. Sí se maman, a veces sí se maman bien feo. La gente se mama feo, en serio. Hay cada cosa que, bro. Ay, no. Pero esos tatuajes sin ti no serían lo mismo, pero no son tatuajes. Es una playera que está muy cool, pero no es real. Sí, mi Vlad, hasta diciembre, ¿vale? Te amo mucho, gracias por estar aquí un ratito y nos vemos mañana. Qué lástima que no pudiste venir, pero ya será, te digo, en otra ocasión. Descansa, Sarita, linda noche, también te quiero. Bye, Bobicito. Quedar más bien, mañana acabamos ese Mario 100% real, no fake. Descansa, bye, Juki, te amo, adiós, Marcos. ¿Por qué nunca me dices te amo? Todos me dicen te amo excepto tú. Este video del argentino sí está cabrón, la neta sí. Adiós, Juki, bye a todos, bye, Sari. Cuídense mucho entonces, déjenme esperar 2 minutitos en lo que se completan los 20 minutos cerrados, ¿va? De que 3 minutitos con 20 cerraditos. Gracias, te quiero mucho. Gracias a ti. Ya no me acabé mi taco, pero nomás era de que un cachitititito ya. Boricua, moreno, cubano, dominicano. Con este ritmo latino. Ritmo latino. Creo que me confundí hace rato una que decía reggaetón latino con esa. No era la misma. Esa fue la que yo bailé. Ritmo latino. Voy a la cama contigo. Vamos, qué asco. Qué asco. Me saludas a Nubia, Toti. Sí, Vladerich. A mí viene Mouse y les dije, ¿no? Lo convencí. Le dije de que seas mamón, porque según él, es que tengo escuela el sábado y no sé qué. Y como él no lo vi, él lo vi el día que fuimos a festejar lo de Toti Vlade, pero ves que ahora en el evento no fue Mau. Tuvo unos 15 años. Entonces sí. Y ya no seas payaso, ven un rato y ya te vas. Lo convencí y ya dijo, bueno, está bien. Y ya. Lo de aparentemente tiene un ritmo de reggaetón bien old school, ahorita te la paso. Pero sí la conozco, ya sé cuál es. De hecho, yo pensaba que no sabía cuál es, pero sí. Tiene como que un... Hasta yo siento que tiene un feeling más de reggae. Y el reggae es como más de antaño también. Porque es así como... Bien tranquilita, bien... aparentemente no te quieren conmigo. Sí sé cuál es, pero no sé, no lograba acordarme. Sí la conozco bien y sí tiene ese estilo así bien chido. Me gusta mucho. Ya le agarré más confianza en Nubia y Toti. Sí, de hecho Toti es chido. Creo que es un poco más raro en internet. Pero en persona agarro la onda, nomás anda riendo de todo, aguanta vara. De repente saca cada puntada que tú dices, no mames, Toti, pero... Pero Toti es noble, es buena gente. Buena persona. A ver, mañana les cuento qué pasa. De que mi amigo Kiko, el güero,
y Toti van a estar en una lucha por mi amiga Viri. Yo sí le conté a Viri. Le dije como, güey, te digo la neta, o sea, porque está soltera. Estar soltera está de moda. Ahorita anda soltera. Y con unas malas jugadas por ahí, entonces también ando despechada, a loca. Mañana le voy a decir, vamos a bailar despechada, a loca. Entonces yo le dije, bro, vamos a divertirnos, vamos a bailar, vamos a pasarla bonito. Y tengo dos amigos que andan de que sobres. Tú vas a elegir cuál. Y tres. Porque le platiqué de Mauricio. También Mauricio anda soltero ya. Entonces yo le dije, mira, hay tres. Uno se llama... Bueno, al Kiko ya lo conoce, a mi amigo Güero ya lo conoce porque la otra vez que fuimos, fueron, pero como que la otra vez que fuimos, ella todavía andaba así de que sí, no y así, pero ahorita sí ya está soltera. Entonces, de que le dije, mañana hay beso de 12. A él ya lo conoce y sí sabe que mi amigo sí como que le tira la onda y todo eso. Entonces, saludos Lupe, ¿cómo estás? Uno es mi amigo Kiko, el Güero. En primer lugar, en la esquina número... ¿Cómo se dice? En esta esquina... Kiko, el Güero. Ingeniero en sistemas. Con una moto KTM. De altura, midiendo 1.75. Nalgón. Nalgón. No sé, ¿cómo definirías a Kiko? ¿Cómo se te hizo que es, Vlade? Luego, en esta otra esquina tenemos a Toti. Con, ¿cómo cuánto medirá Toti? 1.70. 1.70 de altura. Maestro. Emprendedor. con ojo color gargajo. Bueno, no está tan color gargajo, ¿verdad? Los ojos de Toti. Son cafecitos. Y prometiendo que paga una lipo. Toti promete pagar una lipo si se va con él. ¡Oh, damn! Imagínate, eso ya está muy cabrón, de que te paguen una lipo, bro. Y en esta última esquina tenemos a Mauricio, que es el colágeno, porque está chiquito. Mau tiene que 21, 22 años, está muy chiquito. Entonces tenemos al colágeno. Y aparte es un junior. Que te puede traer en su camioneta buchona. Al lado de dos escoltas. ¡Ah! La Viri tiene buena mercancía para escoger. Buen ganado. Y bueno, pues a ver mañana qué pasa. Así más o menos. Pues chido, se le hizo fresa, tiene personalidad de abogado. ¿Se te hizo que es fresa? Nada que ver. Seguro es más silvestre que nada. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Saluditos, what? No tiene como 23, Mauricio tiene 20. No, Mauricio está morro, Mauricio tiene creo, si acaso 22. Está muy morro. Tengo 21, dice, no, bueno, otro Mauricio. Cuando yo conocí a Mau Marcos, Mau tenía como 16 años. ¿Sí? Mauricio tenía como 16 años cuando yo lo conocí, era menor de edad, todo chiquito, todo así. Mau está muy joven, o sea, de que ya se ve bien vivido y todo eso, pero sí. Se ve bien chistoso porque tú no lo viste ese día, Marcos, porque no fuiste, pero Mau siempre llega de que en su camionetón y llega con sus escoltas. Y se baja. Y dice, Toti, ahí viene Mau. Y sí, ahí viene Mau. Y que así. Pero sí tiene como el trae de que escoltas y todo eso porque pues tienen que cuidarlo por, no sé, un tema ahí que tiene, pues. Entonces sí, su camioneta está, impone de que literalmente parece que llega un... ¿Qué pedo ahí el...? Compa Lucín, de esos corridos alucines.
pero Mau es bien chido, es muy humilde, nada que ver como que sea mamón o alzado así. Digo, a su edad, hay muchos chavos que, tipo, cuando como están jóvenes y que los traigan así es para que sean mamones, ¿no? Pero no, es muy tranquilo, es muy buena onda, a todo dar. ¡Hola, Denise! ¡Qué milagro! No, bueno, te estoy platicando porque tú no fuiste ese día, pero lo que decimos que se ve cagado. Yo también tenía 16 cuando conocí a Danián. ¡Guau! Lo hacía como de unos 35 años. ¿A Mau? No, ¿cómo crees? No, Mau está chiquito. Sí, Sarita, sí. De verdad que sí. Sí, 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 en serio. Por eso te digo que se ve chistoso. Digo, pues yo no tengo como que personas así cercanas que anden así. Por eso a mí se me hace chistoso. Como que ver eso es como, ay, Dios mío. Hola, Shander, ¿cómo estás? Saluditos. Pero no, 35 ya ni Toti, no manches. Ni siquiera Toti tiene 35, ¿o sí? Ya tiene 35. No, si sí, va, Toti tiene 36, ¿no? No te quieren conmigo. Por ejemplo, apenas vi una foto en Twitter, pero no sé si vi bien o me confundí. Pero yo había escuchado mucho a ese mod de Ari, que como que lo mencionaban en redes, o porque pone cosas luego que... pues de que tiene como mucho tiempo apoyando a lo que se llama... no sé qué de Ari, pero es uno de sus mods. O sea, su nombre es... ay, sí lo tenía en la mente ahorita y se me olvidó. O sea, dice su nombre y luego de Ari. Así. Pero es este... fan de Ari, no. No sé, pero es uno de como que de los más famosos, porque yo veía que ponía en Twitter y todo eso. Y apenas puso una foto que decía aquí con... tal, que es uno de sus mods. Y no manches, se ve súper grande. Súper grande. O sea, ya se ve que tiene años. No sé, mínimo tenía unos 50, 40 y tantos. Porque sí se ve ya grande. Pero no me puedo acordar cómo se llamaba. Y me sorprendí mucho porque dije, no me lo imaginaba que fuera así, ¿saben? O sea, como que no sé. Hay de todo. Tenemos un montón de que aquí, no sé, de nuestros viewers o ya nuestros más cercanos o así. No soy de Medellín, tampoco soy de Bogotá, Colombia. No soy ñero. Saluditos hasta Yucatán, ya me estoy yendo. Alex tiene 35, no, Alex tiene 34. ¿Te pareces a Ariel? ¿Ariel? ¿Cómo que Ariel? ¿Cuál Ariel? Yo cuando le llegué a los 50 me voy a poner a llorar, yo también. Yo desde antes, ya cuando llegué a los 30 ya voy a llorar. Pero sí, así está la cosa. Saluditos, José Luis, ¿cómo estás? Hola, Yering. Pues bueno, amigos, me voy pasando a retirar. Hola, hermosa, saludos, saluditos, bendiciones. ¿Ya pasaste los 30? No, 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 no. Todavía me falta un ratito. Tengo skin de mod promedio. ¿Ah, tú ya pasaste los 30? ¿Sarita? ¿What? ¿Cuántos años tienes? Yo no me sabía ese dato. No te vayas, Shander. Es que ya es tarde, bebito, y ya. Ya es hora de ir a descansar el cuerpito. Ya estoy bien cansada, adelante. Tengo un buen sueño. Nomás me desmaquillo, me lavo los dientitos y a mimir. ¿Qué creen? Ahorita que fui a la cocina, ya metí de que... bueno, vi que ya se habían enfriado las gelatinas. Y ya, en teoría, cuando se enfrían ya las tienes que meter al refri. Pero, ching, creo que la cagué, amigos. Sentí que le puse mucha leche a la de... no tengo un medidor de un litro. Y entonces... ahora sí llegué. Hola, Mar, ¿cómo estás? Habían 2 litros de leche, pero era uno completo, o sea, uno como que le faltaba un cachito y el otro a la mitad. Entonces dije, ah, pues voy a rellenar el cachito que le hizo falta. Y lo rellené con la otra leche para que así fuera 1 litro y poner la gelatina de pistache. Pero creo como que se me... o sea, no pensé que cuando tú abres 1 litro de leche no viene lleno hasta la punta, ¿no? Sino como que viene más abajo. Sino que yo lo llené hasta la mera punta y dije, bueno, pues ya, se le echó todo. Ahorita siento que está guanga la gelatina de...
La gelatina de este de pistache la sentí media guangona, a ver si sí se cuaja bien. Va a estar así media como mis pompas, así así va a estar. La otra sí está bien, la de los frutos rojos se ve más durita. Pero chin, la cagué, le puse un poquito más de leche, creo. Sabe, ya mañana les digo. ¿Qué rollo? Como mis pompas. ¿Tienes alguna meta para antes de cumplir 30? Claro. Mi casa. O en teoría ya esté construida a mis 30. Ay, no sé si me va a dar tiempo. A ver, se supone que se va a tardar un año el proyecto, pero yo calculo que va a ser un año y medio. Te engañosa la playera, ¿verdad que sí? Da cosa hacerse viejo. La verdad sí da cosa. Ya solo me quedan 3 meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Octubre, noviembre? 3 meses para los 29. Y todo el otro año sería un año con 3 meses. No sé si me va a dar el tiempo. Yo espero que sí. Voy a tratar de meterle velocidad. Para que a los 30 me la entreguen y es como de, ah, mi meta, la mayor, creo. O bueno, de las mayores. De ahí en fuera, mi Vladerich, pues, no sé, siempre dije como que a los 30, mi casu, en la playa. Pero como que ya no. Pensé que tenías muchos tatuajes. Sí, todo el stream me lo han estado diciendo. De hecho, siempre que la uso en persona se mira más. Se da ese efecto. Entonces me dicen que parece que estoy toda tatuada. Me gusta. Te conocí cuando tenías 23 y yo tenía 20. Ay, Nerito. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida. ¿Será que algún día podemos hacer una colaboración? Claro, Mar, con gusto. ¿Qué? ¿Eres streamer tú? ¿Qué juegas o qué onda? ¿Quién sabe? Nunca digas nunca. Sí, claro. Bueno, de ahí en fuera, pues, quizá el canal que quiero hacer con Alex, de lo del, de las motos. Quiero ya terminar de arreglar los detallitos que me hacen falta, como que me quiero operar la nariz. Y el diseño de sonrisa. Y quizá, no sé, me haga una marcación abdominal, no sé. Ya es lo último que quisiera y después de eso ya me muero. Ya es mi último deseo, es mi última voluntad y ya después, bueno, a mí mismo. No, pero sí, en serio, es como que ya lo último que quisiera y de ahí creo que ya no haría nada más. Con Miss Pastrami, Agustín y Patti Mesa. Sí, claro. ¿Juegas Dead by Daylight con ellos? ¡Qué chido! Yo quiero también jugar con ustedes. No te conocía, discúlpame. A ver si puedo seguirte. Ya te estoy siguiendo, ¿vale? A ver si me llega tu noti por ahí. Y estoy claro, con gusto. De hecho, ahorita alguien me preguntó que por qué no jugaba Dead by Daylight. Y yo le dije, pues es que la verdad, no tengo con quién y yo solita como que no me gustaría jugar, pero pues con compañeros, tener una squad. Hace tiempo lo llegué a jugar, me gustaba. Tenía unas amigas, streamers también, y con ellas lo jugaba. Pero te estoy hablando de hace, unos 4 o 5 años, te lo juro. Yo creo casi cuando recién, bueno, no sé cuánto tiene que salir el juego, pero si no es que más años tendrá eso de que jugábamos. Y me gustaba, pero pues ya tiene muchísimo que no juego. Pero con gusto, si tengo amigos con quien jugar, con gusto. Claro que sí. Yo creo que sí, Vladerich. Yo siento que sí, no sé. Solo juego eso y soy remanco. Ya seremos dos, no te preocupes. Sí, mi Vladerich, yo creo que sí. Bueno, quién sabe, ¿no? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. Oye, ¿y piensas casarte con boda y todo? Obvio. ¿En la playa? En la playita, pero yo siempre dije de que a los 30, pero ahorita no estoy segura, o sea, no. No hay por qué apresurarse, o sea.
no sé, las cosas se van dando, solito sale, decía mi profe de álgebra, solito sale. ¿Tú quieres bodita? ¿Cuántos años tienes ahorita? Ya no me dijiste, ¿tienes 31? Estaría cool, creo que ya los he visto en persona. Creo yo que ya los he visto en persona, dice Mladerich. Sí, claro, imagínense. Mis mods estarían invitadísimos. Ay, tengo una flojera de irme, bro. Yo estoy bien Agustina aquí platicando con usted. O sea, pero tengo hueva de apagar el stream, de irme a lavar los dientes, de irme a... Qué hueva. Hago lo que puedo, lo que mejor se pueda. Oye, te pregunto, ¿tu hermana sigue haciendo stream? Sí, sí, sí. Mi hermana sigue, tipo, ya no tanto como antes porque regresó. Ya está en la escuela otra vez, o a veces como que pues, su página tuvo un cortón de alcance muy feo porque le pusieron un strike, como que se desanimó, pero yo la impulso, la animo para que siga y siga. Entonces de pronto sigue haciendo streams, así de que un día sí, un día no, pero todavía hace. Para tus 30 la boda y si te caigo, dice Juquilita. ¡No! O sea, sí va a haber, pero no sé si los 30. Aparentemente... ¿32 tienes, Arita? ¡No manches! No sabía. Antes de los 30 sí me quiero morir. ¡Cállate, Vlad! No digas tonterías. Lo único que te puedo decir es que disfrutes la vida, que sigas siendo la misma, disfruta este tiempo cuando se pueda, aprovecha. Sí, mi Fabi, así es. Yo ya me voy, que me quiero dormir temprano. Ya vámonos, yo también ya me voy. Chiqui, tu sister bacano que haga sus streams. Ah, te refieres a mi hermano. Mi hermano hacía con mi hermana streams, pero también entró a la universidad y ya no. Ya ella los hace solita. Pero ahí anda mi compa. Mi compa, alucina. Mi hermano alucina, ahí anda. Que los ángeles velen tu sueño. Gracias, igual para ti. ¿Qué tiene tu foto? Ya vámonos, ya, ya, es que no me quiero ir, o sea, porque tengo hueva. Sí, sí, por eso mi hermana, pero también mi brother, o sea, mi sister y mi brother, ambos hacían stream también. Sí, bueno, no sé, se me fue la onda. Como que me acordé que mi hermano también hace stream. Yo no creo durar ni los 60, ¿por qué, Nerito? ¿Por qué dices eso? Sale, yo no sé, pero a mí sí me gustaría aplicar la de Chabelo. Yo sí quisiera tener... esos años de Chabelo, o sea, de que aunque me hagan memes y la madre, no importa, pero que vivir muchos años, me gustaría vivir muchos años. Me da un terror cuando pienso en morir, o sea, pero no le tengo miedo a la muerte, yo sé que va a pasar, de qué tipo, más bien me da miedo morir joven, así de que me dijeran ahorita, no, pues ya nomás te quedan 2 años, ay, mi madre, pero si me dicen, nah, pues te quedan... qué sé yo, te gusta 40 años, a huevito y felices, bien, bien ahí. O sea, no, yo sé que nos vamos a morir, no le tengo como tal miedo a la muerte, pero sí a morir joven. No me gustaría. Ay, qué bacano que hagan stream todos los días, siempre te veo, Ferchita. Gracias, mi Omar. Yo sí estoy aquí, ratatata. Todos los días hago 2 streams al día, entonces yo sí ando bien comprometida. Siempre he sido como bien comprometida ahí con mis streams. Qué hermosa que sos, muchas gracias. Yo sí le tengo miedo. Sí, sí tienes miedo a la muerte, Nerito. Híjole. Yo lo único que quiero hacer es tener una novia streamer. Dejando de lado mi carrera y mi familia. Esa es mi meta. Ya. Real, real, Vladio. ¿Estás jugando? O si neta, sí te gustaría tener una novia streamer. No, está bien. No tiene nada de malo, pues. Es como decir... no sé, quiero tener un novio... o sea, porque creo yo que tampoco somos inalcanzables. Me explico, como que si me dijeras quiero andar con Scarlett Johansson, ahí sí, bro. O yo quiero andar con Cristiano Ronaldo. Está muy cañón. Yo creo que andar con una streamer, y se ha visto muchos casos, como por ejemplo Ari Gameplays y su esposo. Él era su viewer, ¿no? O algunos otros casos. Pues no es como tan imposible, pero sí está un poquito complicado. Poquito nomás. Imposible, ¿no? Pero un poquito complicado. No sé, necesitarías ganarte toda su confianza, luego salir y que le guste tu forma de ser, no sé. No lo sé. Ya me están doliendo las patrullas, amigos. Es el frío, es que ya hace frío. Y cuando hace frío me duelen mis huesos, me duelen mis piernas. Te dejó bien dañadito la Dani Ambla.
con Milky, dice Sarita. Pues sí, no. Che, Vlader. Eso está bien, Vlader. A lo mejor y cuando ya sabes cuándo, cuando lo logres, cuando logres ser el... Acá un director perrón de cine, va un pedo así, y entonces ya te vas a jalar a una chiquis triquis. La vas a sacar de hacer el chat y la vas... Ay, Dios. Amigos, ya me voy. Ya no aguanto. Necesito mi cama, ya me dolió mi pierna. Esta la subí al escritorio aquí. Patas. Patas. Cuídense mucho, ¿vale? Nos vemos el día de mañana. Pues ya les dije que puse el stream más o menos como a la... Sí, me voy a llegar a dormir definitivamente para estar bien descansadita. No, empiezo el stream como a la 1 de la tarde. Y ya de ahí hasta las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puedo hacer unas 5 horitas de stream, yo creo. ¿Va? Cuídense mucho, los amo, gracias por todo. Nos andamos viendo el día de mañana. Buenas noches, bendiciones, descansen, besitos.